Bueno, pues ya estoy por aquí. Hello y buenas noches. Madre mía. A ver. Vale, bueno, me imagino que seremos muy poquitos. Me imagino, porque el XCOM, aunque es un juegazo, pero no sé, no. No tiene. La gente quiere, solo quiere Minecraft, solo quiere Minecraft. No sé, son unos enfermos de Minecraft y. En fin. Pero bueno, yo estoy enamorado de este juego y lo pienso jugar y el siguiente también. Era este, ¿no? 2 y 12 de la mañana, el 4 de agosto de 2015. ¿Pero cómo? Ah, no. 1 y 22. Ah, es que joder. 2 y 22 y esto era. Oh, qué curioso. A ver. Mañana es el 2, ¿no? Sí, mañana a las 12 de la noche. Teóricamente por la tarde me deberían dar la clave para ir descargándolo. Y a las 12 empezar a dudar. Pero mañana no creo que me hicie. Escopolón bendito, ¿cómo andas de lo tuyo? ¿Ya has recuperado? Sí, bastante mejor. Muchísimo mejor. Voy a perder el directo. Voy a ver la de pesadillas. ¿Eso qué es, tío? Yo es que estoy súper desconectado de cine. Bueno, ahora mismo somos cuatro viendo el directo. Y uno de ellos puede ser mi mujer. No lo sé. No me mates, Esco. Te faltó ver el final del último episodio, madre mía. ¿Pero viste la misión de cuando atacan la base? Porque eso fue epiquísimo. Yo creo que ha sido el mejor capítulo de toda la serie, tío. El último. ¿Qué pasó con el ataque a la base? Un resumen rápido, madre mía. Pues es que lo mejor de toda la serie fue esa misión, la del ataque a la base. Porque me lo marqué que te cagas. Fue súper difícil y lo hice súper bien. Está feo que lo diga yo, pero es que joder, es que es verdad, es que lo hice súper bien, lo hice Feren. Venga, pues a ver, a lo mejor luego te da tiempo a ver el final del directito, porque pienso darle bien. A ver, no he hecho nada, ¿eh? Desde que corté, así se ha quedado. Laboratorio sí le queda una semana. La pistola de plasma, operación encubierta, 2 días. Vale, pues supongo que será lo primero que hagamos, la operación encubierta. Enviar pelotón. Vale. Mira, aquí a lo mejor te puedes. El agente cubierto ha terminado, vale. Iniciar misión, a ver a quién mandamos. ¿Podrá ir Lady Fruit? En el ataque a la base nació y murió un héroe. La verdad es que sí. Vale, bueno, no tengo al pesado. El equipo este es un poco raro. Tengo a García, Pedro García Creator aquí. A Dogmar de momento le voy a eliminar. Y a este también. Fuera. Añadir unidad. Este tiene que entrar. Vale, va con su. La armadura. Hay que ponérsela a todos, a todos, cuidadín. Y a ver, aquí vamos a poner. No llevo healer. Con lo cual, cuando no lleve healer. Pedro García Creator, tienes que llevar. ¡Ay, no hay un botiquín! Sí, sí que hay botiquín. Un momento. Equipamiento. Ahora sí que hay botiquín. Y le vamos a poner la armadura titán. Una titana. Por la febre, Dios, la febre es que. Buah. Vale, guapa está. Está todo guapa, tío. Equipamiento: a este le vamos a poner ya que está una nada, está mejor. Y la armadura titán. Este es igual, ¿no? Medio 570911. Medio 570911. Vamos a ponerle este, que me mola más, ¿no? A mí me mola más ese. Vale, al francotirador, pues también le vamos a poner
La láser, o sea, la de plasma todavía no la tengo. Joder, esta no se nota, tío. Le voy a cambiar. Le voy a cambiar un poco, tío, porque es que es una armadura titán, tío. Parece un chaleco de mierda, ¿sabes? Personalizar. Adorno de armadura. Tono de armadura. No, ¿dónde se cambiaba la armadura? Modelo. No, no, no. Anda, mi vieja, la coneja, no le puedo cambiar la armadura. Pues no puedo. Color de pelo, pelo casco, color de piel, cabeza, modelo, voz, idioma. Pues no puedo. Pues vaya chufa. Ya puedes llevar otro más. Siempre he podido. Bueno, desde hace mucho tiempo he podido llevar 6. Vale. Y el último voy a meter. Es que la verdad es que me interesa llevar a Lady Fruit, porque es el único pesado que tengo. Solo tengo a este y no tengo ninguno de repuesto. Con lo cual realmente me interesa llevarlo, aunque es malísimo, pero malísimo. Es que es un desastre. No da. Vamos. Es muy malo. Pero sinceramente me interesa egoístamente llevármelo. Le voy a poner esto, tío. A ver si por lo menos así le das un poquito a algo. Vale. Pues voy a ir con dos pesados. Dos pesados, el francotirador. Este, Tony Frito. Ah, que por cierto, a Tony Frito le compré un arma, me parece, ¿no? Sí. A ver. Medio 6, 8, 10, 11, 13. Medio 6, 8, 10, 11, 13. Bueno, es un poco mejor. Vamos a probarla, ¿no? Madre mía, Tony Frito, mírale. Joder. Es tan épico. Aún hay cosas que no me aclaro con el juego. Los tochetaos y ella muy pequeñita. Bueno, pero también va chetailla. No sé por qué no le puedo poner una armadura de estas. A mí me gusta más. A ver, editar, personalizar. Tono de armadura. Vamos a ponerla en verde, que es un pesado. No entiendo por qué no me deja cambiarla. No sé. No sé. No me acuerdo, tío. ¿Dónde se cambiaba esto? Ya no me acuerdo. Bueno, ¿qué más da? Iniciar misión, ¿no? Soy una granada. Veo si consigo capturar a uno vivo. A ver qué pasa. Madre mía. Madre mía, aquí hay algo gordo, ¿eh? Madre mía, yo vengo con la frutilla, ¿eh? No, no vengo con mi mejor equipo, ¿eh? Para nada. Porque vengo con Pedro García Creator, que bueno, pues dará. Que no es del todo malo, pero no es de los buenos buenos. Y Lady Fruit, que es un paquetorre enorme. Elimina todas las fuerzas del SAC. Protege la zona de captura. Vale. ¿Qué ha pasado? He visto a alguien, ¿eh? Ah, mira, 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 mira. Vamos a ver. Con este no llego, ¿no?
Es que me da miedo reventar. No, no llego, de todas maneras. Vale, a este le voy a poner una posición. Yo creo que le voy a poner aquí. Desde aquí yo creo que no me ven. Vale, perfecto. Sin embargo, yo sí que les voy a ver a ellos. Vale, tú te vas a poner. ¿Tú quién eres? Burp. Burp es uno de mis mejores hombres. Coyote. A ver, Lady Fruit. Vamos a ver. Vamos a ver, te pongo aquí la fuente. Tampoco la quiero exponer mucho, ¿no? A mí me gustaría que sobreviviera. Me gustaría que sobrevivieran todos. ¡No! Uf. Yo creo que si no les veo, no se van a mover este turno. Ah, oh, coño, claro, me queda este también. Macario Ferrazzuolo. Me han oído. Está ahí, estaba ahí del revés, ¿lo habéis visto? Me cago en la puta que parió. ¡Hala! Madre mía, el arma nueva, ¿eso qué es? Joder, pues estoy ahora muy mal colocado, ¿eh? Para que pase esto. 38% y 78%. Pues nada, habrá que darle, ¿no? ¡Ole! ¡Hola, otros! ¡No! ¡Puf! Madre mía, me van a poner. Y le cura, será cabrón. Y es que ahí no puedo pegar un zambombazo, tío. No puedo pegar un zambombazo porque esto es lo que tengo que proteger. Y si lo reviento, pues mal, muy mal. Vale, 96%, 96, 96 y 96. Le voy a dar a este. Yo creo que si le mato tengo otro tiro. Dale un crítico. 13. ¿No le he matado? Pues no, no estaba. Estaba cubierto. Ah, mira, esto tiene mucha más munición que la otra. Que el otro arma, tío. Menos mal. Pues es que me encantaría pegarle un pepino. Me encantaría pegarle un pepinazo. Se lo voy a pegar. ¿Qué cojones? ¿Qué demonios? Yo creo que si le meto ahí. Mira, le meto a 3. Y la zona esa, el cacharro ese, no lo rompo. A tomar por culo. Nada. Ya está, ¿veis? Y ahora con Tony Frito voy a meter una granada. Y me voy a cargar esos 3. Toma por culo. Tres menos. ¡Eh! Me han dado un logro. A ver si regeneras esto. ¡Ja! Toma por cola. A ver. Mira, mira, joder. Le han pegado un tiro de 6, pero todavía le queda. Es que esta armadura es que es el recopón bendito, ¿sabéis? A ver, a ese tengo un 37% y a ese un 57%. Y eso que tengo el scope. Venga, vamos a intentarlo. Un 57%, más de la mitad de probabilidades. ¡Bien! Madre mía, yo creo que es la primera vez que pega. Vale. Pedra. Se va a venir aquí. ¡Uy, Dios mío, el perro! ¡Qué susto me ha dado, joder!
59%. Bien. Frito, como Tony. 38%. Ferrazzuolo. Dale ahí. Ha fallado. No me lo puedo creer. Correr y disparar. Vamos a pegar un tirito desde aquí. ¿Cuántos somos? Somos 7. Bueno. Mucho más de los que yo me esperaba, la verdad. Yo no sé por qué a la gente no le gusta este juego, tío. Es que no lo entiendo. Te lo juro que es que no lo entiendo, tío. Porque mola muchísimo. Venga, huye, perra. Y falla. Vale, no me importa. Uno y dos. Ese lleva un lanzacohetes. Eso no me gusta. 100%. 90 de crítico. Si le hago un crítico, le mato. 90%, yo creo que esto es crítico y muerte. Y segundo tiro. Toma. Efectivamente, crítico, muerte y segundo tiro. Y este, bueno, no es un 90% de crítico, pero es un 100%, que esto es una muerte también. Buenos días, logro desbloqueado. Y mira, ahí tengo ya para recargar. Vale, me encantaría poder ver a este tío, pero es que... Pues mira, me voy a poner aquí y como asome la cabeza por ahí, le voy a reventar. ¡Hey, Junkel! Bienvenido. Me gustaría intentar pillarle uno vivo. Me encantaría. Es lo que voy a intentar. Vale. ¿Dónde está Pedro García, creador? Es este, ¿no? Vale. Este es Coyote. Coyote va a venir aquí. Me gustaría curarle a este. Voy a ponerle aquí. Voy a poner en guardia y voy a venir con el otro y le voy a curar. No, al 2, perdón. Curadita. Se le nota compungido, la verdad es que sí. Este tío, yo me imagino que de entrar tiene que entrar por ahí. Con lo cual, a este lo voy a poner aquí. Y en guardia. Oh, pues mira, no ha entrado por donde yo pensaba. Mierda, hemos fallado todos. Vamos, Lady Fruit. Ah, no, Lady Fruit es la que ha fallado también. Creo que era Tony Frito. Vamos, Tony. Toma. Le he volado una oreja. Vale. Este es el que voy a intentar coger vivo. Porque tengo aquí. Vale, voy a intentar. Es que no sé si con la pistola yo creo que le voy a quitar 5. Y le quedan 5. Nada, venga, lo voy a intentar. ¿34% solo, tío? No, no le voy a aturdir. Fallo. Mierda. Para usar un arma de verdad. A ver si le hubiese hecho algo. Mierda, no lo hubiera matado. Ni con crítico. Venga, vamos a dejárselo a Lady Fruit. Para que veas, tío. Para que veas. Esto seguramente lo verás resubido, pero es que... Voy a ponerle aquí. Como no le des, tío. O sea, es muy difícil no darle 87%. Vale, menos mal. ¿Qué ha pasado?
Elimina todas las fuerzas de Exalt. Vale, pues. Esta se va a poner por aquí, en guardia. James Bond suplente. Ese no es James Bond. James Bond realmente él estaba herido. Cuando tuvimos que hacer la misión, estaba herido. Bueno, ya tengo la zona súper asegurada. Soldado me parece que le va a pegar un tiro, con lo cual. Toma por saco. Vale, uno por ahí y otro por allí. Son dos. Si es que ya le puedo dar con este, tío. Es un 100%. Vale, bueno, vamos a ver si puedo. Lady Fruit necesita recargar. Mira, aquí hay un poquito de cobertura. Esto no es cobertura, esto tampoco. Desde aquí es que no le voy a ver. ¡Ah, sí! Pues vamos, Pedra. ¡Vamos! Madre mía. Eres bueno y todo, ¿eh? Vale, este igual debería recargar. ¿El otro dónde estaba? Estaba aquí, ¿no? No me acuerdo. Muy buenas, Aarón. Bienvenido. Hacía mucho que no te venías. A un directete. Directete. No sé si recargar. ¿Esto qué era, tío? Electropulso. Me voy a acercar hacia acá. A ver si consigo pillar uno vivo, tío. Es que me gustaría pillar uno vivo, a ver qué pasa. A ver si les puedo interrogar para ver dónde está la base de Exalt. Qué cagao. No viene. Menudo giñao, tío. Menudo giñao. Ahí le tienes. ¿Anda? ¿Será cabrón? Ahí falla. ¿Qué le pasa en la piel a este tío? Vamos. Toma. La puta cara, capón. Nada, es que me va a tocar matarle. Es que lo que no quiero es que me vea un zambombazo, ¿sabes? Pedro García. No, no, no le voy a ver, ¿eh? Coño, qué susto me he dado, ¿eh? Me he asustado yo, ¿eh? Vale, pues mira, a lo mejor tengo oportunidad de darle y todo. A ver, tú vente por aquí. No quiero que te mueras. ¡Ay, me he equivocado! Este mejor aquí. Está mejor, más cubierto. Bueno, me ha dado un tirillo, pero bueno, no pasa nada. Disparo de reacción. ¿Quién? No me he enterado. Ah, el francotirador. Joder, le he dado esto a tomar por culo, ¿eh? ¿O quién ha sido? No sé quién ha sido. No, el francotirador es este. García Creator, no. Alu Magnus, bienvenido. ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh! ¡Y otro! ¡Hostia puta! Se han venido muy arriba ya, ¿eh?
81, 70 de crítico. 81, 70 de crítico. Vale, de momento. Este está aquí muy mal porque este está sin cobertura de este tío. Y este tiene un lanzagranadas. O sea, un pepino de esos, ¿sabes? Joder, ¿en serio no puedo pasar por aquí, tío? Uf, esto es un contratiempo. Me cago en... A ver. Esta es Lady Fruit, ¿no? Te voy a dejar aquí un poco expuesto, pero es por una buena causa. 37%, tío. Ya le puedes dar, por favor. Mierda. Bueno, 79 y 39. Pues nada. Por favor, dale y mátale. Perfecto. Es que el rifle de plasma ese mete muchísimo, tío. Mete un huevo. 38%. Hola, tío. Pero mira, a ver si le das ahí a... A mi vecino, el que vive en Móstoles, ¿sabes? No le he matado. Es que quiero ver. No quiero dar al mío, ¿sabes? Ahí, ahí. Esa es la buena. Porque ahí justo hay otro, ¿eh? Aquí hay otro. Ay, le quito tres, tío. Pero qué falsedad. Pero qué falsedad de juego más falso, tío. 90%. Ahí le tengo. Capturando. O sea... Se ha matado. ¡Qué hijo de puta! ¡Se ha matado! Estudiando mientras veo el directo. Joder, pues poco vas a estudiar, amiga. ¡Se ha matado el cabrón! 40%. Si me muevo un poquito, a lo mejor tengo un poco más. 40. Nada, pues 40. Bueno, mira, por lo menos le he dado. Mírale. Este no ha muerto. Me va a pegar un tiro al James Bond. ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Uy, Lady Fruit! Madre mía, estás cobrando esta misión. Ah, que hay otro ahí. Uf, menos mal. Hostia, menos mal que ha fallado, ¿eh? Porque eso ya podía haber sido una buena hostia. 91%. Venga, vamos a ver si le da Lady Fruit. Ya que se ha llevado una buena leche, por lo menos a ver si se lleva la kill. Afirmativo. 47%, tío. Venga, dale, anda. Dale, bonita. Tú no le das, vamos. Tú no le metes ni un gol al arco iris. Esta no tiene munición. Este tampoco. Pues este va a pegar un Falcon Punch de estos guapetes. Mira, ahí este llega justo. Hola, ¿qué pasa? Joder, no veo. A este. Tony, Tony Punch. Toma por culo. Vale, pues tú 100%, ¿no? Correcto. Pimba.
Vale. 100%. Vale, entonces. Pedra. Me interesa más matarle con Pedra, la verdad. Pero es que yo no sé si le voy a quitar dos con la pistola. Yo creo que no le voy a quitar dos con la pistola. A no ser que le haga un crítico. A ver. 50% de crítico. Es que si no le mato. Si no le mato. Venga. Bien. Bueno, 91%, tú debes morir, amigo. Mi amigo Juan Soldado. A tomar por saco. Bueno, bien. Bien, bien, bien. 4 días. Bueno, pues para los dos tiros que te han pegado no está mal. Pero no has subido, tío. No ha subido nadie. Ah, mira, ha subido el Ferrazuelo. En algún lugar del mundo. Otro logro. Sargento. Pues mira, este. Disparo rápido. Este le voy a hacer pistolero también. Continuar. Fusil de asalto láser. Qué bueno, tío, el que le he matado vivo. O sea, el que le he pillado vivo. Se ha suicidado. Vale, la pistola de plasma está a punto de ser investigada. Perfecto. Además de fabricar nuestras propias pistolas de plasma, los soldados ya podrán usar las que recuperen del campo de batalla. Eso es lo que me interesa. Pistola de plasma, disponible para la fundición, pistola mejorada 3. O sea, es que las pistolas al final pueden hacer un daño que flipas, ¿eh? Los francotiradores con las pistolas pueden hacer un daño que te cagas. Cañón de plasma, plasma pesado, cañón de aleación, cañón de aleación. Esto es para las naves. Autopsia de comandante. Armadura arcángel. Es que esto también me lo quiero hacer, tío. Pero venga, de momento no. Vamos a hacer una autopsia, que esto es rápido. Esta es una especie extremadamente peligrosa, comandante. Aunque físicamente no es amenazadora. El poder psiónico que ostenta esta criatura se trata quizá de la mayor amenaza que hemos encontrado hasta el momento. Una cuestión, ¿por qué no les pones las armas de los Exalt a tus soldados reserva? Bueno, porque como se los puedo equipar antes de cada misión, pues. Pues si acaso se lía aparte de todo eso. Bueno, sí, la verdad es que sí. Pero me da perezona. No creo que se le parda otra vez tan pronto. Vale. A ver qué me dicen. Disponible para la fabricación baliza de imitación y retroalimentación neural disponible en el laboratorio de genética. A ver, ¿esto qué es? Baliza de imitación. Este dispositivo se ha programado para imitar las señales auditivas que los invasores parecen usar en el campo de batalla. Se puede usar para atraer la atención hacia una zona. Ah. Ah, esto está muy bien. Causa daños a los atacantes psiónicos y hace que sus ataques sí entren en estado de enfriamiento. Hostias, esto está muy bien, ¿eh? Y hace que sus ataques sí entren en estado de enfriamiento. Hostias, eso está que te cagas de bien, ¿eh? Interrogar Berserker. Oye, a mí se me ha quedado pillado esto. La previsualización del directo. Yo no sé si. Yo supongo que seguirá funcionando, ¿no? Ay, decirme algo. Busca actividad. La autoridad sí, en un día lo tengo. ¡Oh! Vale.
Va bien, se ve bien, vale. Es que como, joder, habláis poquito hoy. A ver. Un segundito. Vale. Construcción terminada. Vale. Entonces, a ver. No, ¿esto dónde es? Investigación. Ingeniería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No puedo pinchar así. ¿Cómo era esto? Hangar, cuartel. Ah, esto es. Visitar los laboratorios, sí. Por un soldado para descubrir su habilidad psiónica. A ver. Tony Frito no puede. A ver, ¿a quién puedo poner? Para ver si tiene... Porque no todos tienen, ¿eh? Poderes psíquicos de estos. Talesita. A Burp. Burp. Burp y Talesita, venga. Joder, es que son 10 días, tío. Es que son 10 putos días. Me voy a meter a uno que no use mucho. Lady Fruit. Venga, este. Es que ahora me saldrá una misión. Joder, ¿en serio, tío? ¡Eh! Otro logro. Mira todo, conoce todo. Ah, claro, esto será por usar los laboratorios, sí. ¡Ah, no! ¡Ah! El enlace de hiperonda. Lo he construido ya, ¿no? Ya no me acuerdo, tío. Enlace de hiperonda, sí. ¿Cuánta pasta tengo? 279. ¿Por qué tengo tanta pasta? ¡Ah, por la misión! ¿No? No lo sé. Uy, si tengo aquí un hueco también. Satélite. Vale, bueno, venga. Vamos a darle cañita a esto. En un día de interrogación. Operación de Exalt. Añadir los datos de la investigación. Tiempo de investigación perdido, un día. Serán hijos de puta. ¡Oh! Mira, me da la opción. Me da, intento de ataque al cuartel general de Exalt. No, no puedo. Análisis de datos. ¿Y esto qué es? Llevar a cabo un análisis de datos a nivel mundial costará 50. Iniciar análisis. En Egipto y en Sudáfrica. Pone la base de Exalt está al este del Océano Atlántico. Operación encubierta. No, es que me falta uno de mis mejores hombres. No quiero intentar esto. Esta tiene que ser difícil. Operación encubierta. Vamos a mandar a este. Vamos a poner la pistolita láser. Rastrear con el enlace de hiperonda.
¿Cómo se rastrea con el enlace de hiperonda? Ya no me acuerdo. No tengo ni puta idea. Lanzar satélite. México y Egipto. Sobre todo México está jodido. Mira, he perdido un día de todo. Me cago en... de toda la investigación. Satélite 3. Me llegan 3 en 6 días. A ver. Recompensa 100. El agente de SAL superviviente ha proporcionado más información sobre la ubicación de nuestro vehículo de transporte desaparecido. Pero podría ser tarde. Parece que los enemigos han acordado. Si queremos recargar nada, debe actuar con rapidez. Iniciar misión. A ver, estamos los de antes. Pero hemos cambiado. A Dogmar. No, a Dogmar no. A Burp por Coronel Anaya. Vale, a ti te voy a poner una granada. Y a ti te voy a poner, porque tú curas mejor, esto. ¿No tengo pistolas de plasma, tío? Juraría que sí. Vale, pesado. Vale, iniciar misión. A ver, está aquí al lado. Es de día, ¿no? Me ha parecido ver. Vamos, que sí. Mira, se ve el aureola ahí de Tony Frito, ¿lo veis? Hostia, este mapa nunca me había salido. Oh. ¿Algo? Y aquí tiene como roto, como disparos, ¿no? No, 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 no. A ver, primero hay que mover a Tony Frito. Abre las válvulas. Vale, estas válvulas. Oh, qué bueno. Estas misiones así molan. A ver, coyote. A este me lo voy a traer aquí. Porque como parece que este turno no va a haber gresca. Vamos. Dos pesados, dos apoyos, el legendario soldado y el fritangas. El legendario soldado, tío, es que es el, yo creo que es la mejor unidad del juego, el no Juan Soldado, me refiero al francotirador. Vale, yo supongo que esto no será fácil. O sea, ahora habrá un poco de resistencia, me imagino. Uy, uy, uy. Ah, mira, hay otro ahí. A ver. Ahí no llega, ¿no? No. Pues aquí. Vale, Pedro García Creator. Aquí. Vale. Tú te vas a venir. Hostia, es que subir aquí al francotirador puede ser de puta madre, ¿sabes? Es que llega hasta todo el mapa. Eso voy a hacer, ¿eh?
Pero vamos, es que no, ni me lo pienso. Es que tiene visión de todo el mapa, tío. Todo. Vale, y tú pues vienes para acá. Tú eres Hirosu, ¿no? Sí. Comandante, hay aeronaves hostiles adentrándose en la posición de Strike 1. Parece que los alienígenas están enviando refuerzos para ir a por el camión. ¿Anda? Pues no veis, me cae en la cara. Joder, dos. Y en guardia los dos, ¿sabes? Bueno, bueno, Lady Fruit, madre mía. Muerto. Uno menos. Ah, no, le he dado uno a cada uno. A ver, Lady Fruit. 70. 39. Pues nada. 70. Madre mía, tío. ¿Veis? Es que cuando yo digo que es malo, es que es malo con avaricia. 70 y 51. Vale, este es lo que yo quería ver. Este se parece al del Halo, ¿no? Un poco. Un crítico le he metido, ¿sabes? Vale, 90. Perfecto. Fuera. Ha volado. Vale, supongo que... Perfecto, pues mira, ahora ya justo me da para ponerle ahí fruta madre. Tony Frito. Ah, Tony Frito no puede darle a estas mierdas, joder, sus manitas se lo impiden. Sus manitas metálicas. Maldito Tony Frito. ¡Oh, no! No, 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 no. Bueno, pues Tony Frito me parece que se va a llevar un tirito, ¿sabéis? Cuatro, bueno. A ver, otro tirito, Tony Frito. Nah. Él lo esquiva. ¡Oh! ¡Oh! Hostia, chaval. Tres. Cuatro. ¡Hola! No, uno de esos no. Vale, bueno, pues este se va a hinchar. 100%. Es que se va a hinchar. Voy a gastar el cargador entero matando, veréis. Uno. Lo sé. ¡Hala! ¡Qué falsedad! ¡Qué susto me da, joder! A ver, que no tengo puesto el OBS aquí. ¡Paola! ¡Paola es una nueva moloncia! Muchas gracias por el follow, ahora más molas. ¡Mierda! Pues qué cagada. Tenía cobertura, yo pensaba que no. Lo malo es que estos... Espera, voy a intentar antes... Que si me muevo me van a pegar un tiro. Granadita. Mira, aquí por lo menos. Si pudiese dar. Esto está guay. Uba. ...65%.
Dale, por favor. Bien. Joder, es que con el francotirador, tío, me he cargado a una mierda de sectoide de estos. No llego, no. No llego, joder. Es que no puedo cubrirme. Pues, uf. Voy a intentar esto. Vale. Ah, le veo desde aquí. Te lo puedes marcar. Te lo puedes marcar, frutilla. ¡No, tío! Un punto más. Quítale uno más, tío. De verdad. Uf, menos mal. ¿Cómo que sufriendo daño? Si no te ha dado. Madre mía, el Tony Frito. Este es un trolazo, ¿eh? No sé si le ha dado. Nah, dos. Uno, va. Hostia, qué susto me he dado, coño. A ver. Este está sin cobertura porque me sale en amarillo, con lo cual tengo que repetir disparo. ¿Sí o sí? Uno menos. Este no me interesa. Me interesa más darle a aquel. Vale. A Tony Frito yo creo que le vamos a mover de ahí. Es que tiene un montonazo de vida, tío. Tú recarga. Cagada. 69%, ha dicho cagada. Toma, Paco. Vale. Tony, vente para acá. Y tú... No me fastidies, que no llego a curarle. No llego, tío. Bueno, pues recargo. Y guardia. Tú te vas a poner... Como posiblemente vuelvan a bajar aliens ahora, voy a intentar ponerlos en guardia. Vale, pues mira, este voy a aprovechar para recargar. Venga, vamos a curarte, Tony Frito. Siete, tío. Es que este cura un montonazo, macho. Este es la hostia, este soldado. Irosu. Vale, ahora tengo que darle a esta. No quiero dejarle muy expuesto. Que seguro que bajan bichos. Tú aquí. Corre. Corre, frutilla. Vale, y Pedro, Pedrito, Pedrete. Vas a recargar. Para el siguiente turno darlo todo. Oh, sí, nena. Recargo mi arma de plasma. Vale.
Correcto. Frutilla, vas a ser la encargada de darle a la manivela. Buen trabajo, Bien hecho. Raikuno. Con eso ganarán tiempo para llegar al camión. ¿Qué camión? ¿Dónde está el camión? Joder, esto es largo que te cagas, ¿eh? Ah, ¿es esto el camión? Tiene pinta, ¿no? Joder. Hostia, estoy súper lejos todavía, ¿eh? Vale, hay otras dos manivelas. Vale, tú te vas a venir corriendo hasta aquí. Y tú vas a correr también hasta aquí. ¡Vámonos! Afirmativo. Tony Frito. Vale. Me los esperaba. Oh, tío, estos no. Uy, va en la cara. Bueno, ese ha muerto, me parece a mí. No, no ha muerto, tío. He fallado con los dos. 100%. 100%. Este es el bicho gordo, ¿no? Es que no le veo así. Yo creo que sí. Debe ser algún crítico. Vamos, le he matado un tiro. Joder, de verdad. ¿En qué? Y al otro, pues mira. Sabía yo que esta localización para el francotirador. Es que a mí este juego se me da bien. Se me da bien. Mira esto, tío. O sea, ¿cómo es posible? Le he disparado con este. Con un Tony Frito le he disparado y no le he dado, tío, un 60%. Toma. Joder. Mira cómo le he dejado ahí todo tirado en el suelo, tío. Pues claro. A ver, amiguete, tú vas a recargar por aquí. Tú eres coyote, ¿no? Sí. Y tú te vas a venir aquí. 5 turnos me quedan, ¿eh? Para llegar al camión. Cuidadín, cuidado. Joder, esta misión es larga, ¿eh? Es larga de pelotas, además. Vámonos. Actividad alienígena, o sea que realmente por ahí hay aliens. Es que este yo creo que lo voy a dejar aquí toda la misión, tío. Te lo digo, ¿eh? Míralos. Hijo de fruta. Vale. Ay, al francotirador ya le he dejado en guardia, ¿no? Sí. Ah, qué fallo. Eso es un fallo, ¿eh? Allá voy. Voy a cargar. Lady Fruit. Aquí. 37% y 57%. Madre mía. Vamos, dale. ¡Ole! Madre mía, joder. Es que eres un ar... Es que es el puto amo, Lady Fruit. A ver, Pedra. ¿Llegarás aquí a verle? Nope.
Y Tony Frito, yo creo que desde aquí sí que le puedes dar un tirillo, ¿no? Vamos a probar. No. Y con una granada ni de coña llega, ¿no? Sí, sí que llega, ¿eh? Hostias, aquí hay otra torre, ¿eh? Oh, por culo. Ah, oh, tío. Pesaos. Joder, madre mía, pedra. Vale, con este sí que le veo. 90% de acierto, 60 de crítico. Vamos a probar. Joder. 100%, 7 de daño. ¿Le mataré? Yo creo que no. Oh, 6. Bueno. Está aquí arriba el puñetero, ¿eh? Ah, con este le veo. Sí, 82, venga. Es que no me quiero mover. Porque si me muevo están en guardia, ¿sabes? Y me pegarían un tirito. Vale. Voy a ponerme aquí. Vale, con este. Es que este mueve muy poco, tío. Me interesa venir con Hirosu, que es el que más mueve. Por favor, que no encuentres a nadie. Uf, menos mal. Uf, es que voy a tardar un montonazo de turnos en llegar hasta ahí. Yo creo que no merece la pena. Voy a recargar. Hirosu. Bueno, qué demonios. Voy a subir. Y el siguiente turno ya, para empezar el turno, pum, le doy. Avanza el flanco esa torre, sí. Estaría guay, pero es que voy a tardar un montonazo. Encima voy a tener que venir corriendo y es que ahí arriba, la verdad, con lo de la habilidad esta de, no me acuerdo cómo se llama, la que puedo ver, tomar por culísimo, ¿sabes? Yo creo que ya puedo ver a todo. No puedo hacer disparos de reacción de estos en guardia. Hay un muerto ahí, ¿lo veis? Vamos a ver este aquí. Me la estoy jugando con este movimiento, ¿eh? Lo que hace el vehículo de transporte. Abre las válvulas. A ver, Pedra. Pedra, deberías recargar. Sí, voy a recargar, porque seguramente habrá otro turno de hostilidades. ¿Ves? Bueno, ese es fácil y este es fácil. Saldrán 18 bichos ahora, ya verás. Vale, ese no es tan fácil. ¡Puah! Vale, bueno, vamos a ver. ¿Veis? Es que les sigo viendo desde aquí, ¿sabes? Es que en la zona me parece que se llama. No, en la zona no. Bueno, no me acuerdo. Vista de pelotón, creo que es. Lo primero es darle a esto. Y yo creo que desde aquí voy a disparar también. Solo veo a uno, tío, ¿en serio? Bueno, por lo menos tengo un 100%, ¿sabes? Que eso siempre ayuda.
Mira dónde está Lady Fruit, ¿sabes? ¡98%, tío! Como falles este disparo, tío, te juro que como falles este disparo no te vuelvo a meter en otra misión jamás. Vale, gracias. Por favor, gracias. Si mato a este, por favor, que lo mate, que lo mate, que lo mate, que lo mate, que lo mate. Bien. Creo que tengo otro tiro. Debería. Se está expuesto, no está con ninguna cobertura. Sí, bien. Coño, bien. Vale, voy a probar una cosa. Vale, Feren. Vale, aquí me cargo al pequeñito. Con este 63%. Uf, no estoy seguro si le voy a matar, ¿eh? Debería, pero 63, joder. Ah, bueno, tengo otro tiro. Por favor, dale. Ahora sí. Coño. Parece un Murloc. El problema de esto es que me la juego porque si está en guardia. Y si me muevo. ¿Esto qué hacía? Contención. Reduce la puntería del blanco y consigue un disparo extra si el blanco se mueve. Uf, es que si me muevo aquí me va a pegar un tiro y me va a dar seguro. Y como luego me pegue otros dos, estoy jodido. Sin embargo, si yo le doy ahora un tiro y le meto otro con el francotirador, a lo mejor le mato. Bien. Puf, pero no le voy a matar. No le voy a matar. Mierda. Está muy lejos. Ay, Dios mío, Pedra. Véngate, Pedra. Reviéntale el hojaldre. 98%, tío. Te digo lo mismo que al otro. Como falles esto, no vuelves a entrar a mi equipo. Perfecto. Gracias. Aproxímate al vehículo. ¿Dónde está la zona esta? No está la zona. Yo creo que con llegar con uno es suficiente, ¿no? Así vamos a avanzar a uno más. Joder, vengo justo para verme morir. Hostia, hubiese sido guay que hubieras muerto justo cuando llegas a verme. O a verlo. Venga, frutilla. Márcatelo, anda. Y llega tú a la zona de. ¿Dónde está, tío? Es que estaba por aquí, ¿no? Vamos, hombre, joder. A ver, yo esto nunca lo he visto. A ver qué hay. Exalt. ¡Ahí va! Soldado, tío, pero de verdad.
De soldado te vas a escapar, hombre. O mujer, creo que era una mujer. Juan Soldado, bueno. Tenemos aquí al representante de mi mejor soldado. Un logro. Buenas perspectivas. Ha venido la leyenda. La leyenda es cierta, la leyenda existe. ¡Oh, Pedra! Madre mía. Te estás marcando ya, Pedra. Pedraíta. Eres capitán ya, eres el capitán Pedra. Las granadas de humo ahora contienen potentes abundantes que conceden más 20 la voluntad y más 20 por la vida de crítico para todos los... Esta. Es que son ya todos... Bueno, joder, Lady Fruit no sube, tío. Es que de verdad. Mira, lo estoy intentando, ¿eh? Es que lo estoy intentando. Pero aún así, tío. Bueno, yo pensaba que iba a ser un soldado. Centinela Pétreo. A ver, cuartel. Ver soldados. Mira, lobo. Annette. Es esta, ¿no? Es esta, yo creo. Es otro apoyo. Vamos a ponerle esto. Permite dos usos adicionales de la granada de humo en cada misión. Nada. Es que lo de los tres botiquines es demasiado cheto. A ver, ¿dónde está? Joder, pues no pone nada de... De habilidades psiónicas. Pruebas psiónicas me quedan 8 días todavía. Zumbido Goloncio. Vale. Ya dije que hoy le quiero dar caña porque mañana a las 12 sale. Sale el 2. Tecnología de blindaje, crédito de investigación obtenido. Bueno, vale. Me parece correcto. Vamos a empezar a investigar esto. 5 días, mira qué bien. Arcángel. Ahora que tenemos el control de la baliza de Hiperonda, la pregunta es, ¿qué nos dirá? Quizá deberíamos ir haciendo un barrido en busca de actividad ovni mientras tanto. Firestone. Esto no llegué a construir ninguno, ¿no? En cualquier caso, si tengo dos, tampoco va a ser... Me va a hacer ningún mal. Quiero un francotirador de plasma. Joder, justo lo que no, lo único que no puedo construir. 200. Vamos a vender cadáveres. Mercado gris. Sectoide. 5. Comandante. 5. No. Me quedo con 5, yo que sé, por si acaso. Crisálida, tío. Qué asco. Completar transacción. Venga, pues vamos a por nuestro primer rifle de francotirador. Madre mía, soldado. Juan Soldado, ya vas a ser, tronco. Iski, vas a ser ya. Construir.
Francotirador láser, no. ¿Dónde está? Este. Fabricar. Madre mía. Y voy a hacer, a ver si puedo. Pistola de plasma. Voy a hacerme una. Y vamos a darle cañita a esto. Porque ya me he quedado sin pasta. 4 días para los nuevos satélites. Y 4 para la operación encubierta. ¡Oh! Tamaño grande. No sé yo, ¿eh? Ya este es grande. ¡Ja! Suerte. ¡Oh, madre mía! Joder, chaval, habéis visto mi avioncito ahí súper pequeñito, tío. Y súper súper débil y súper cani. Y le ha metido 3 láser y lo ha reventado. Este seguro que lo pilotaba Juan Soldado. Envía el Sky Ranger. Vamos a probar el rifle de plasma este. El francotirador de plasma. Mira qué cosa. Mira qué cosita, tío. Qué cosita. He visto algunos screenshots del 2. La verdad que promete. Dicen que puedes personalizar mucho más. Yo no he querido ver nada. He leído un poco lo que pone en la web oficial y poco más. Quiero saber lo justo. Lo que he estado pensando también. Vale, a ver, este quién es. Frutilla. García Creator. Es que esto es una nave grande. Esto es una nave grande. Uf, y no sé si jugármela, tío. Es que voy con 3 apoyos. No, no me lo voy a jugar. Lo siento, Frutilla. Pero en esta no vienes. No, le quita la armadura. Ah, le he puesto una de las otras. Bueno, vale, me parece bien. Necesito meterme a un. A uno de asalto. Licantro, pues que solo tengo este, tío. Porque Burp no está. Armadura titán. Esto le vamos a poner un fusil de asalto. Uno de plasma, tío. Es que el de plasma. Lanzarcos. Es que me gustaría tener otro asalto. Este es capitán todavía. Me gustaría tener otro asalto subido. Esta tropa me gusta un montón. El mote de Slim no me mola. Ah, pues mira, te lo edito. Personalizar. Apodo. No lo he cambiado. Este es el que da. Este es. A ver, ¿qué mote le puedo dar? Pedragua al Trapas. Vale, ahora te lo pongo. A ver, este es. Leyenda, no. A ver, si le pongo un mote de eso, seguro que lo matan. A ver, no sé cuánto de largo puedo. Mierda. Juan Tranchete es soldado. Tranchetes, venga, tranchetes.
Y apodo. ¿Tú cómo eras? Ángel. Venga, Ángel. ¿Cuál trapas? Fritangas. No, este voy a cambiar. Personalizar. Apodo. Le voy a poner Antonio. Que le jode un montón que se llame Antonio, que le llamen Antonio. Que por cierto, no sé si lo sabréis, pero estuve con él el otro día. Vale, yo creo que así. Sí, así va bien. Iniciar misión. Pues estuve con Tori Frito el otro día. No me acuerdo cuándo, el jueves pasado. Estuvimos ahí tomándonos unas cañejas. Emplazamiento de esta operación será Canadá. Concretas Tony Frito. El ovni abatido está en una zona remota de las afueras de un pueblo. Es la hora, ya soy oficialmente un año más viejo, hombre, hoy es tu Es cumple. posible que aquí se Felicidades, produzcan Hohenheim. incidentes. ¡Uy, Paso pues qué adelante. pedazo de nave, chaval! Mira Cualquier esto. tipo de intervención espera sus órdenes. Está todo rota, Afirmativo, ¿eh? Big Sky. Strike 1 tiene libertad para atacar blancos hostiles en el lugar del accidente. Vale, yo creo que esta la conozco, esta nave. Esta fue donde. Sí, creo que la conozco. Bueno, no lo sé, no estoy seguro. Puede haber alguno fuera, ¿eh? Esta parece alguna clase de nave de suministro y su potencial de almacenamiento es enorme. Si los alienígenas pretenden traerse tanto material externo, no puede significar más que están aumentando la escala de la invasión. A ver qué decís. Es majo Tony, pero parece serio, ¿no? No, qué va, no es nada serio. Bueno, no sé. Es un tío súper majo, yo me lo pasé fetén con él. Uy, qué susto, joder. Juan Soldado 88 es un nuevo Moloncio, pero bueno, no me seguías, madre mía, tío, eres mi soldado estrella y no me seguías en Twitch. Te borro, te borro. No te traigo al 2. Oh, sí. No, Tony mola mucho. Yo me lo pasé fetén con él, me reí un montón. Vive con su mujer también. Ya hay tres personas que conocen mi cara. Tres personas así que me sigan, vamos. Que me sigan, bueno, que tengan relación con Escomolón. Porque hay muchas más que conocen mi cara. Bueno, en fin. Que soy muy gilipollas. Joder, qué mal ha sonado eso, como he hecho. La Tony Tablet. Hoy le he robado la tablet a mi hermana, que tiene mejor pantalla. Claro, como es la Rockefeller, ¿no? A ver. ¿No le gusta a tu hermana XCOM? Es que rabia me da, tío. Es que, joder, nunca la había oído hablar. Nunca ha hablado. Y está ahí en la lista, la number one. Y no ha hablado nunca. Ni me sonaba su nombre. Me da rabia eso. Aparte que es un nombre súper difícil, macho. Oh, me cago en. No, no, de estos no. Dale, 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 Tony, por favor, Antonio, Antonio, bien. Había otro, ¿no? No me deja coger la viva, ¿eh?
quién la mato? Con Pedra, venga. ...95%... ¡Pimba! En toda la cara. Es una admiradora secreta. Cómo mola eso, tío. Admiradora secreta. Me encanta. Me encanta lo de la admiradora secreta, tío. Pues estoy pensando que dijisteis que lo de SCT era de la ciudad. ¿SCT pues era? No me acuerdo. A ver. Era STC, ¿no? O STS. No me acuerdo, tío. STC. Yo juraría que era STC. Este lo voy a dejar aquí porque me ha parecido ver otro, ¿no? Otra crisálida. ¿Puede ser? Juraría que había dos. Y estuve pensando, y no sé qué ciudad es STC. Santurce. Santurce es lo único que se me ocurre. Voy hacia ese lugar. Mírala. La berra macuécala. Toma. Hirosu no ha fallado. Y Juan Soldado te va a trincar ahora. Ah, no, mira. Este, pues mira. Mejor. El capitán 30304 ha ascendido. Feden. Santa Coloma de Gramanet. Ah. Santurce, digo yo. En fin. Uf, vale. Yo creo que voy a ir todo para adelante, ¿no? Como los de Alicante. Y a tomar por saco. Al lado, hombre, pues tampoco está tan lejos. Podría haber, más lejos está Cádiz. Muerto ya. ¿Qué pasa? ¿Que quieres morir? Oye, que yo te pongo a correr para acá, ¿eh? En un momento, si quieres morir. No hay problema. Parece que tiene ganillas, ¿no? Cada vez está cerquísima, sí. ¿Cerquísima de dónde? Vamos, soldado. No hemos probado todavía el nuevo rifle, ¿eh? Vámonos. Hoy voy, la he liado. Hoy la he liado muchísimo. Joder, la he liado pero muchísimo, tío. Le van a poner hasta arriba a Tony Frito. Pff. No puede ser. Tú lo has dicho, tío. 32%. Qué cagada. ¡Ay, bien le he dado! ¡83%! Por favor. Estás estrenando arma, ¿eh? Bien, madre mía, un 13. Vale, lo bueno es que los otros están por aquí, con lo cual se tienen que mover para darme. Y entonces será cuando yo les fría el hojarasco. Bueno, a ver, aquí no llego, ¿no? No. Uy, Dios mío. Esto no sería una mala idea tampoco, ¿eh? De hecho, lo voy a hacer.
Tony Frito está ahí oculto en las sombras. ¡Oh! Guardar, guardar. me suda, vamos. Os lo puedo decir hasta dónde me la suda, ¿no? Ah, no, mira, si la puedo recoger. ¡Ja! Se han pirado, ¿eh? Se han najado. Se han najado. Los muy mierders. Voy a recargar. Tiene pocas balas este arma, ¿eh? Mete y mola y tal, pero tiene pocas balas. Igual que esta. A ver, Pedra. Uf, madre mía. Vámonos. Por cierto, en el XCOM 2 ya no es tan cheto el francotirador. Y como no flanquees, te comes un mierdón importante para matar algo. No mejor, ¿o es? ¿Ves? Claro, es que yo no he visto este movimiento que hace. Es que yo no sé si aquí habrá algo, tío. No, no me la juego. Joder, pues he gastado una bomba de humo ahí un poco a lo paná. Ahora vienen, serán cabrones. Ahora que me he ido corriendo ya con todos. Dale, dale, anda, Tony. Por Dios. Bien. Bien, Antonio, bien. Oh, hola, ¿cómo meten estos, no? Serán cabrones. ¿Qué pasa? ¿Que a uno no le doy o qué? Oh, a ese no le doy. Es que está volando. Ahora sí. Toma, piña. Pimba. Vale. Yo creo que con Tony voy a tirarle otra piña. Y a uno lo mato. Y al otro le dejo tiritando. Tiritoides. No, no le doy al otro. No le doy. Noventa y cuatro por ciento y 71%. Vamos, por favor, mátalo. ¡Mierda! Oh, tengo otro tiro. A ver, voy a intentarlo otra vez. Porque es que ahora sí que me lo puedo marcar. Oh, ¿qué ha pasado? Es que no le da, tío. Es que... Nada, tío. Es que no le doy. Falsedad, joder. ¿Esto qué era? Afecta a todas las unidades cercanas y les inflige 5 de daño. A las unidades robóticas también quedan utilizadas un turno. ¿Esto es robótico? Yo diría que no, ¿no? No hay suficiente munición. Gracias, Dios mío. Gracias, señor. ¿Qué más tiene granadas? Joder, pero este no llega, tío. Pues nada, pues tengo que gastar una granada para matar a uno. A ver si te la vas a tirar encima, Antonio. Vale, tengo un plan, ¿eh? Como aquí haya bichos, estoy jodido. Uy, menos mal. Ah, que no llega, joder. Como los cubatas. Qué bueno, tío.
Hirosu, vámonos. Se va a quedar aquí un poco expuesto, pero... yo espero matarle. Sí. Piu, 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 piñau, piñau. Vale. Por ahí hay una mezcla. Que me la sopla. Rebánales la pescueza. Qué cabrón. Un fallo que tuve, tío. Además, la B y la V están al lado. Le doy sin querer. Evidentemente, este turno no voy a entrar. Voy por aquí también puedo ir. Voy por aquí. Vale, con esta voy a curar. Es que cura 8, tío. Es que es... ¿ves? Nenaza, es que es una nenaza. Eso se lo dirás a todos. Pues, si te digo la verdad, sí. En estas naves ya puede haber sectópodos. ¡Ay, no! Que este es el... ¿qué ha pasado ahí? Lo primero que voy a hacer va a ser esto. Tengo que hacer todo el trabajo, tan infinito, tan grande y, no, y ni los asusta. El directo con menos gente que he estado. No sé cuántos hay. ¿Siete? ¿Seis? Por ahí. No sé, eso ya lo sabía yo, que iba a haber poca gente. A ver... oh, 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 por ahí. Uf. Es que los sectópodos... los sectópodos son muy cabrones. Son muy cabrones. Vale, quiero subir a uno aquí. Porque desde aquí se puede disparar hacia abajo, me parece. Vale, el pesado lo quiero tener aquí por si acaso tengo que meter un pepinazo para allá. Hostia, mira a ver si me echo caca, ¿sabes? Una miaja de caca. Oh, tío, no, esto es... cuando te salgan los sectoides, comandantes, y te controlen a Tony Frito otra vez, verás las risas. Maldito Tony Frito, el traidor. Ese debería haber sido su apodo, el traidor. De momento este lo voy a dejar aquí en guardia. No, no, me lo intenta controlar. Disparo de reacción. Dale, dale. Bien, uno menos. Un invisible. Falta otro. No, 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 no. Controlado mentalmente. Me cago en... ¿dónde estaba?
Estaba ahí, yo creo, ¿no? Yo creo que aquí les doy. Seis. Es una jodienda esto, tío. Desde aquí le daré. No lo sé. Vale, este no. 60%. Y 80. Estaría muy bien matarle, la verdad. Mierda, puta, joder. Mierda. Lo dice ella y todo. ¿Y ahora qué? No quiero avanzar mucho, tío. Pero es que Tony Frito se va a llevar un tiro segurísimo. ¡No! Joder, tío, en serio. Es que eres tonto, licántropo. Bueno. Uf, menos mal. Cincuenta y 2% y 67. Uy, no, casi le disparo a este. 52%, por favor, mátalo. Por favor, mátalo. Bien. Abatidos. Joder, pues anda que no ha tenido que comer batidos, ¿no? Para morir. Vale, ya me callo. Este no puede disparar. No puede hacer nada. ¿Desde aquí le verás? No. Todavía queda otro invisible, cuidadín, cuidado. Este ahora va a correr como una rata. Una rata macueca, la lo que es. No, Tony Frito, no. Controlado mentalmente, pero bueno. Pánico. Vale, esto requiere un correr y disparar. Esto sí que me la voy a jugar. Lo que quiero es verle. Ahí estás, hijo de puta. Vale, esto es fuego rápido. Estos son dos tiros. Puedo cagarla mucho. Venga, lo voy a intentar. Mierda, uno fallado. Ah, no, los dos fallados. Chachi. Chachi piruli. Pero bueno. Esto es lo que quería, verle. Tomar por culo, cabronazo. Verdugo. ¿Qué es eso de verdugo? Esa lealtad buena. ¡Ey! Kyoko STC. ¿Cómo era? ¿De dónde era? De Santurce, esa lealtad, madre mía, Tony Frito, que dice que es mi mayor fan. Y luego se va a la mínima con con los marcianos. A la que puede se pira con los marcianos, el puñetero. Venga, voy a recargar contigo. Why not?
¡Ahí va, míralo! ¡Ahí va, mírale! ¡Ahí va! Ha disparado en vez de intentar ahí asfixiarme. Voy a matar contigo, Pedraíta. A ver si subes. ¡Plup! Soy Talesa con tu tablet. Vaya, por Dios. Bueno. Que no es que... Pero joder, me había hecho ilusión ver a... ¿cómo se dice? Mi mayor inversor. Inversora. Es el accionista número uno del canal. No. El 5. Yo me hice una misión solo con el Franco para sacarme el logro, joder. Tony Frito. Es un maldito. Voy. ¿Solo con uno o solo usando el Franco? Solo con uno. Hay un logro que es pasarte una misión solo usando un soldado. O sea, con un único hombre. Vale, este voy a avanzar y voy a recargar. Listo para atacar. A ver... Solo me queda mover con este, ¿no? Voy a poner aquí, en todo el medio. ¿Cómo os quedan esas explosiones, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Están por fuera! ¿No? Sí, sí, están fuera de la nave. Malditos. Malditos marcianos. Venga, poco a poco. Tampoco nos vamos a venir muy arriba. Voy a recargar. Vamos, tú eres un poco traidor también, helicántropo. Juan 0304. Bueno, tampoco me voy a ir muy arriba yendo para allá con todos. Yo no me entero muy bien de una cosa, chicos. Las misiones son limitadas en cada partida o puedes hacer tantas como quieras hasta que elijas el final. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? No lo he visto. Estaba mirando la otra pantalla. No he visto lo que ha pasado. Me ha parecido ver a uno por aquí, ¿no? ¡Ay, no lo he visto! No lo he visto. Me cago en... Pedro, te vas a poner aquí. Yo juraría que he visto ahí un bicho. Míralo, sabía yo que lo había visto por ahí. ¡Ay, mierda, he fallado! Buenas, Luciano. No hay sacamantecas. ¿Qué ha pasado? Joder, estaba mirando la otra pantalla. Ey, no, espera, con esta no, con esta. Llegué muy tarde, bueno. Un Luciano nunca llega tarde, ni pronto, simplemente llega cuando se lo propone, ¿no? O algo así era. Le voy a meter un critiquín. A ver si... A ver si le mato. A ver si le doy lo primero. Vale, sí. A ver, fritanguillas. Sale aquí. Correcto.
Piba. Oh, pues todavía quedan, ¿eh? Está muerto. Parece un poco Terminator, algo de Terminator. Bueno, pues nada, vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Está el sectoide de Cudeiro, que muere en cada misión. Sectoide de Cudeiro... A toda leche. Vale, y tú... Pues bien, vente aquí. ¡Oh! 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 ¡Hostia! Será, cabrón. No llego a darle el puñetazo. Pero creo que tengo dos disparitos, ¿no? Si tengo munición, claro. Gracias, amigo mío. Pues me enajo. Me abro como los pistachos. A ver si tiene huevos a entrar. A ver, corriendo aquí. Aquí. Voy a recargar contigo. Y con este... Voy a volver para atrás. Y aquí. A ver si usas el electropulso. Ya, pero es que estos no son metálicos. En serio, no viene a por mí. Menudo giñado, tío. A ver, Tony Frito, recarga, amiguete. Mola un huevo el ascensor. No, al 3. Y tú aquí. Vale, tú, pues igual deberías curarte un poquito, ¿no? Una miaja. Nunca viene mal. ¿De qué país sois? De España, coño. De España, coño. Juan Soldado. No, Juan 0304. Ahora abro la puerta y no hay nada. No viene el cobarde, ¿eh? Es un cobardica. Se ha movido. Me cago en... No lo he visto con Juan Soldado. Es que yo creo que es el único que queda ese, ¿eh? Es que yo creo que sí, ¿eh? Por culo. Excelente. Sí. Joder. Bueno. No ha habido septópodo. Gracias a Dios. ¡Oh! Ah, no, licántropo. Ah, tío, todavía no tiene lo de los reflejos. Ah, no, reflejo relámpago no se lo he puesto. Ah, claro, le puse esta. Ya, entonces ya sé lo que es. Es un circulito así como naranja que sale.
Joder, pues necesito otro asalto, macho. A ver. Nueva investigación disponible. Flotador pesado. Aunque mis observaciones iniciales de la rehén Anet no han revelado gran cosa que explique el interés que despierta en los alienígenas, la exploración natural por imágenes de su cerebro revela evidencias de una misión focalizada. ¿Crash? Es evidente que... Toma, menos 20. Recobón bendito. No puedo darle, estoy... Psiónica latente. O sea que la puedo meter al laboratorio. La puedo meter al laboratorio. Tengo 88 de pasta. ¿Cuánto falta para el informe del consejo? 17 días, tío. Lanzar satélite. Vale, tengo 3 disponibles. Vamos a lanzar uno en México. Uno en Estados Unidos y otro en Egipto. ¡Ey! Me dan bonificación de puta madre. Todas las naves y armas de naves cuentan un 50% menos. Cuestan un 50% menos al comprarlas y construirlas y mantenerlas. ¡Oh, qué bien! ¿Y Egipto? Bueno, está de puta madre, ¿eh? El pánico mundial. Si le fueras metido el mod Long War, fuera llorando sangre, literalmente. Sí, ya he oído hablar del Long War. ¿No vas a personalizar a la psiónica? Operación encubierta ya, tío. Sí se puede mejorar con mezcla de los soldados. Es que no tengo dinero, tío. Es mi problema ahora. Oye, ¿cuánto me han dado? ¿Cuándo me han dado 105? Si tenía 80. Venga, vamos a la operación cubierta esta. Venga, pues este. Ya que no vale para nada. Tú parece que no lo has visto, Pedro. Pero a los de Exalt, si les intentas capturar vivos, se suicidan. Que me ha molado un montonazo eso, tío. Venga, iniciar. Go, go. Sea volar a mis fusters. El objetivo es acabar con la célula de Exalt que actualmente opera en Sudáfrica. Debemos Sudáfrica. Que sí, hombre, que sí, que esto lo he visto un millón de veces o dos. ¿Y qué pasa si lo pierdes? ¿Que pierdes la misión o qué? Vale, pues lo suyo sería entonces ir primero a por este, ¿no? Que es el que está más cerca del soldado. El soldado está aquí, James Bond. Pues lo suyo sería ir primero a por aquel. Vamos, lo suyo no es lo que voy a hacer. Ahí. Llegó frutos. Lady Fruit. Te he usado como carne de cañón. Es
Es que era... Tenías muy mala puntería, dejémoslo ahí. Dos sacamantecas, uno por cada lado, uno por delante y otro por detrás. Que todos sabemos que por detrás te gusta más. Este es Juan. Vamos aquí. Quiero que mi hijo salga en X con 2. Lo siento, pero has muerto virgen. Es que si me vengo aquí, estoy seguro que va a aparecer uno y me va a disparar. No, paso. Aquí. Ajá. Uy, qué susto. Y este va a correr, este va a correr. Hasta aquí. Cash fruit. Adiós. Jamón. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo marcar a este? Pues no estoy en la mejor posición, ¿eh? Qué cabrones. Bueno, así a lo mejor les puedo dar con el franco ahora. Aliens, dice. 55 y 57. Pues 57. Toma por culo. Fritanguillas. Pues mira, voy a intentar. No, 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 no puedo, no. A ver, a uno sí que le doy. Y al otro no le doy. A ver, un poquito. Yo lo que quiero es joder en la cobertura, que esto debería haberlo hecho antes, pero bueno. Disparo como si tuviera un plátano en las manos. Eso me ha gustado. A ver, por aquí. Puedes meter la esta por la puerta. Pero no llegas. 82%. Vamos, confiamos en ti. Toma. Toma, Jeroma, pastillas de goma. Ah, mira. ¡Piba! Ahí te has dejado diamante. Gilipollas eres, de verdad, ¿eh? ¿A ti te han contratado seguro? Tú, me estás engañando. No puede ser, tío. ¿Te han hecho una entrevista? ¿En serio? ¿Te han contratado después? No me lo creo. Bien. 75%. Este debe morir. ¡Ole! Dios, cómo ha tenido que doler caerse encima del Fusco ese. Te voy a dar dislike. Mira, me cubro aquí con la puerta y con las películas estas de policías. Queda un pibe por ahí, ¿eh? Un pibe, tío. Un pibe. Te cagas. Mírale. Es un francotirador encima, el maricón. ¡Ja!
Es lo peor que has podido hacer en tu vida. Intentar retroceder con Juan Soldado apuntándote. Me ha contratado el Rich para trolear por aquí, por el canal. ¿Será, cabrón? Oye, le he matado, ¿no? Mírale, todavía está ahí. Mira, mira. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? ¿Qué? A ver. ¿Cómo se ha quedado, tío? Mira la cabeza, tío. Mira el brazo. Joder, chaval, es que Juan Soldado revienta, pero revienta y deforma. De forma épica. A ver. Yo creo que voy a bajar a este de aquí arriba. ¿Cómo bajas tú? Ah, mira, por la tubería. Oye, ¿hay alguien? Me había parecido verle. Vamos, Gisbon. Pues nada, habrá que entrar, ¿no? A proteger un poco la zona y esas cosas. Estoy en marcha. Por cierto, sí, le he visto ya el XCOM 2. Yo no he visto nada. Con el XCOM 2 lo de los nombres lo voy a hacer diferente. Porque hay muchos que... Bueno, hay muchos, hay algunos que tienen nombre aquí porque me dejaron el comentario en su momento en el vídeo que subí y les puse nombre y no han vuelto a aparecer en toda la serie. A lo mejor los ven los vídeos, pero me da igual que los vean si no interactúan, con lo cual eso no se va a volver a repetir. Si veo que yo le pongo el nombre a uno y no vuelve a aparecer por la serie, pues ese nombre lo borraré y se lo pondré a otro que aparezca más en la serie, evidentemente. Los 8 que estamos conectados queremos personajes. Seguramente lo tendréis. A toda leche. A toda mecha. A toda mecha. A toda mecha. Voy a toda mecha. Toda mecha, toda mecha. No te me hagas la estrecha. No sé si dejar aquí al francotirador, ¿eh? Es que viene gente de por aquí, que yo supongo que estarán como por esta zona de ahí, ¿no? O aquí dentro, a lo mejor. Estaba leyendo, perdón. Vale, pues como vienen de por allí, voy a ir posicionándolos por esta zona, ¿no? Toda... Joder, es un temazo eso, ¿eh? Toda mecha. ¿Cómo se llama el grupo ese? Santa no sé qué, ¿no? Santa Clara o algo así. Puede ser, no me acuerdo, tío. ¿Santa Justa Clara? Sí, puede... yo creo que era eso. Santa Justa Clara. Te cagas por las bragas. No sé qué hacer con este, tío. Yo creo que voy a recargar. Y a ver qué pasa. Ah, ¿ya podemos seguir? Venga, pues seguimos. Es como no es almirante de la marina. En sus tiempos libres, entre grabar vídeos y dibujar, su otro curso es almirante. Oh, si me faltaba este por mover. A toda mecha, toda mecha. Ahora, tío, ¿en serio? ¿Con el último? ¿Con el último los he visto, tío? ¿Pero cómo los he visto, macho? ¿En serio? No. Qué injusticia. Qué injusticia. Me van a poner hasta arriba ahora. Me va a pegar un pepinazo uno. Feromonas de regeneración, gracias, por Dios, gracias, Dios mío, gracias, señor. Hijo de fruta.
raspado. Joder, estos se van a llevar. Igual se llevan un pepinazo, ¿eh? El boliche. ¡Ahí va! Ese se merece una granadita, ¿eh? Vale, perfecto. Un critiquín. Bueno, espérate. Espérate, espérate. A ver. ¿Tú puedes meter un pepinazo ahí? Yo diría que sí. Pero sin matar a Don Ifrito, por favor. Gracias. Mira, ahí sí que puede. Tomar por culo. Le he hecho 12, ¿eh? Andando. Que es gerundio. Muriendo, que también es gerundio. Correcto. Me quedo en guardia. Vale, con Tony Frito. Bueno, lo primero voy a hacer. Ese repetidor de comunicaciones ya está, comandante. Nuestro agente ha pirateado el sistema, descifrado algunos datos y de paso interrumpido las comunicaciones. Hay que seguir buscando otro. Kebab de salt, joder, ya te digo. Oh, oh, no, no te des tú, no te des tú. Tony Frito, por favor, mira para acá. De verdad, tío, pero si antes llegabas. ¿Cómo es posible, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? Pero tío, ¿por qué hay veces que... Ay. Gracias. No sé si gastar una granada. Yo creo que no merece la pena gastar una granada aquí. No, yo diría que no. Uy, como musicote, ¿no? ¡Toma, Jeroma! ¡Ja! ¡Ah! No le ve, tío. No le veo. Joder, ¿en serio, tío? La vida es una injusticia. Joder, tío, ¿en serio? Es que de verdad. Joder, es que me va a llevar un tiro. El tiro más gilipollesco del mundo, macho. Ah, pues mira, no. Se ha acojonado. Pues mira, Pedra. Ha sido el elegido. ¿Cuánto tienes desde aquí? 62. Y si te saco aquí. Bueno, es que a lo mejor se ha quedado en guardia el puto. 62, venga. Perfecto. Por cierto, un resumen. ¿Ha salido alguna misión de la trampa de la trama principal? ¿Ya tiene algún sí? Vale, pues nada, te cuento un poco lo que ha pasado. Nada, me ha salido una misión en la que he tenido que rescatar a una tía dentro de un camión que era... Tiene toda la pinta de ser una psi. Pero tengo que investigarla, ya tengo el laboratorio de los psi. Tú no has muerto realmente, te lo voy a dar. Le voy a joder la coña a estos.
No has muerto, estás por ahí. Te he llevado a una misión, no, a dos. No me acuerdo si a una o a dos. No has conseguido subir, y eso que has matado. Pero no has conseguido subir, una putada, pero bueno. Y la verdad es que no mucho más, ¿eh? Han sido misiones largas. Se han rehecho de Exalt. Confirmadísima. Venga, vamos a recargar. Qué lista eres. Qué lista eres, Pedra. De verdad. Qué Pedra. No. Vamos a ver. Que quiero ir. Ah, pero ¿por qué? Ay, pero bueno. Ay. Ay, joder. No te hagas la estrecha. A toda mecha, toda mecha. Tiri. Ya no me acuerdo, tío. Era buenísima esa canción. No, no quiero subir arriba, tío. ¿Pero por qué? No quiero subir a ese piso. Pues aquí. Por cierto, no me lo cuento, pero me he sacado hoy la Godhead. Ya tengo todo completo con The Lost, aunque paséis del Isaac. Yo la verdad es que no, ni lo he vuelto a tocar. Me desanimó un montón. Tío, me está poniendo un montonazo de nervioso esto. No quiero subir arriba, joder, no quiero subir arriba. ¿Por dónde saldrán, tío? Es que van a salir más seguro. Voy a quedarme por aquí. Vaya. Coronel frito y coronel soldado disparan. Vale, frito ha fallado. Soldado. Plup. Headshot. Perdón. Si no me paras, me estrello, es verdad. Santa Justa Clan, es verdad, era eso. ¡Ay, va! Se ha quedado a uno de vida. Literal, ¿eh? Coronel Coyote. ¡Oh! Ya falla un poco, ¿eh? Cómo se nota, tío, la experiencia. Joder, se han quedado los dos a uno de vida, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hasta luego, uno. Plup. Joder, chaval. Le he reventado. Anda, joder, si estaba sin cobertura, debería tener otro tiro, ¿eh? Esto es una injusticia. A toda mecha, toda mecha. Na, 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 na. Fritanguillas. Vamos. Por cierto, están regalando el NFS Most Wanted en Origin. ¿Eso qué es? El Need for Speed, ¿no? Tenía que haberle tirado una granadita. Casi me aseguraba. Me aseguraba que lo mataba. A toda mecha, toda mecha. No te hagas la estrecha. 55%. Pero es que estoy aquí un poco expuesto. Joder, qué difícil es decir esa palabra, tío. Expuesto. Vale.
Me voy a cubrir aquí con, con unas flores. ¡Pumba! ¿Anda? Estaba la puerta abierta. ¡Qué corte! Yo pensaba que iba a dar un patadón ahí saliendo épicamente. Ese es el youtuber que sale haciendo top 10 que tiene los dientes gigantes todo blancos, ¿no? Vámonos. Y tú vas a recargar, amiguete. Correcto. Yo no juego nunca a Need for Speed. Y eso que me compré uno para la Play. Bueno, se lo compró mi mujer. Y no jugó nunca. Se lo dejé a un colega y no lo he vuelto a recuperar. 99%, 75 de crítico. Vamos. Mátalo. Mira qué culito. Qué culito. Yo al juego de coches, así que más me he viciado. Hoy he perdido el rumbo. Ay, a ver, ¿dónde estaba? Hasta ahí. Me acercaba un poquito. Una miaja. Al juego de coches sí que más me he viciado. Yo creo que fue al Carmageddon 2. Ay, no le veo desde aquí, tío. Pero bueno, de verdad. Pues mira, ¿sabes qué te digo? A tomar por culo. Que te quedas sin coche y a tomar por saco. Y ahora teóricamente debería explotar el coche y reventarle y hacerle otros 6 de daño. Carlos Sainz. Yo me vicié al 2. Al Carlos Sainz 2, no, al. Sigue en Dogmar. Ah, este es el. Este es James Bond. Al Carmageddon 2. Yo realmente. Realmente es un juego en el que yo creo que nunca he ganado. A no ser que me lo pidiera una misión. Nunca he ganado la carrera. Yo siempre me dedicaba a reventar a los demás. Que era realmente lo gracioso, ¿no? O a atropellar gente o a hacer puntos y tal. Pero yo nunca ganaba la carrera. Pues que lo divertido era eso, joder. Era reventar a los demás, hacerte ahí, ponerte los pinchos. Eso. ¿Cómo molaba ese juego, tío? Y la banda sonora de ese juego era. Dios, era Dios. Era Juan Soldado. ¿Qué haces tú? ¿Intentas? Oigo. Oigo. Con alguno le tengo que estar viendo, ¿no? Con Pedraíta. ¿Cuánto tienes? 62%. Yo confío en ti. Joder, macho, qué malo eres. No te vuelvo a traer jamás. A ver, desde aquí le veré. Yo creo que no. Toda mecha, toda mecha. Voy a toda mecha. Yo creo que una granadita llego hasta ahí, ¿eh? Tú eras de los que ponían God Mode en el Doom y te liabas a soltar guascas con el que. Joder. Yo al Doom no he jugado. Bueno, sí he jugado, pero no. No mucho. Estas pantallas de Exalt son fáciles, son realmente fáciles. Es que ya llego, al siguiente turno ya llego con el. Con James Bond. ¡Oigo!
¡Ay, bo! ¿Quién ha pillado? Pues me parece que ha sido pedrada, ¿eh? Toma. Francotirador de élite de Exalt muerto. ¿Y eso? Ah, claro, estaba así. Sí. Hostia, todos, han cobrado todos, ¿eh? Este coche yo no sé cómo ha explotado, si no estaba encendido ni nada. Me cago en el copón. Sin balas. Piba, sin vida. Sangrecita pixelada. 62%. Yo confío en ti. Me cago en la puta, qué malo es. No te vuelvo a traer nunca jamás. ¿80%? Bien, coño, bien. Y ahora con este. Plup. Continuar. Joder, qué puta lo del coche ese. A lo mejor tengo ahora dos o tres heridos. Con la tontería del puto coche ese, que no salía encendido. Ah, no, mira, Feten. Has ascendido, Gualtrapas. Bolsillos amplios. Comandante, comandante Gualtrapas. Madre mía, al final estás ascendiendo, cabrón. Bueno. Nada nuevo. Eso es lo que me gusta del Twitch. No puedes echar para atrás. ¿Cómo que no puedes echar para atrás? Ah, vale. Retrasar el vídeo. Es lo que no me gusta de Twitch. Ya. En YouTube sí se puede hacer eso. La verdad es que no lo sé. Joder, pruebas. Sí, quedan 4 días, tío. Disponible para fabricación, armadura Arcángel. Proyecto disponible en la fundición, vuelo avanzado. Nueve días, plasma pesado. Venga, este. Para poder ponérselo a los pesados también un plasma, que van con láser todavía. A ver, ingeniería. Armaduras. Armadura Arcángel. Vamos a hacernos una. De momento. Son muy caras. Buscar actividad. Interceptor. Interceptor. Sea, qué tonto soy, joder. Dale, coño. Ahí está. Envía Skytranger. Venga. Frutitos, yo creo. Yo creo que en esta vienes tú. Vamos a quitar a este. Vamos a ponerle esto. Y vamos a ponerle esto, por ejemplo. Y vamos a ponerle nada. Eliminar. Añadir unidad. Lady Fruit. Editar. Equipamiento. ¿Cómo? ¿Cuántas armaduras llevas, tío? Ah, no, espérate, espérate, que me estoy equivocando. ¿No llevas plasma? ¿No tienes plasma? Láser pesado. Ah, claro, vale, que tú eres pesada. Tú eres un plasta.
Vale. A ver, espera un momento. Personalizar. Cabeza. Te voy a poner un casco. No, 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 no. Pelo casco aquí. Te gusta un poco cara de mandril, ¿no? Quiero ponerte un casco, a ver. ¡Oh! Vamos a cubrirte un poquito también, ¿no? Ponme la armadura de volar. Así mato algo, dice. Será cabrón. Pero sí, a ti es al que tenía pensado ponértela. Armadura Arcángel, mirad. ¿Cómo hay gente que no le puede gustar este juego, tío? De verdad, es que yo no lo entiendo, tío. Yo no entiendo a la juventud. Habilidades, mira esto, tío. Mira esto, que es que ya no te caben. En fin. Iniciar misión. El siguiente despliegue es en el Reino Unido. Parece que tuvimos suerte. El lugar del accidente se encuentra en una zona remota, alejada de cualquier centro urbano importante. Debería... Venga, vamos. Que me lo tengo que pasar esta noche, joder. Estamos justo al norte del lugar del accidente. Strike 1 está en posición para actuar. Alto y claro, Big Sky. Vigilaremos esos datos desde aquí. Strike 1 está autorizado para asaltar la nave alienígena. Estará por ahí, ¿no? Por ahí hay fuego, parece. Aquí. Es todo croma y After Effects. Sí, es verdad. Vámonos. No, tío, en serio, por favor. Dale, por Dios. Mierda. La unicuarto. Vamos a ver. 90%. Darle le tengo que dar. No, tío, has fallado en serio con un 90%. Encima el critiquín. ¿47% frutos? Bueno, Pedrito, Pedra. Joder, tronco, de verdad, es que... Ah. El otro está súper lejos, tío. 55%. Bueno. Joder, es que si lo hubiese dado con el francotirador, madre mía. Te he puesto la armadura de volar y... 70%, vamos, mátalo. Bien, joder, bien, menos mal. Dejaré. Nos dejaré. A ver, Apetecán de Bromer, Narier, ¿qué dices? Se te va, ¿eh? A estas horas se te va ya, más que a mí. Empiezan a perder terreno. ¡No! ¡Hola! ¡Qué hostia te has llevado! Pedra, este eres tú, me parece, ¿eh? Te voy a curar, lo primero. Digo, de un sabio, dejar enojar a Petecan. Noventa por ciento. Bueno, por lo menos las has dado esta vez. A ver, ha cubierto. Me cago en...
ni a mí. Puedes morir, ¿eh? Perfectamente. Pero bueno, tío, ¿pero qué pasa? Ah, bueno, que era frutos, es verdad. ¡75%! Tío, estoy allí al lado, macho. No puedo fallar. Vale, gracias. Buenas noches, majo. Correcto. Joder, esos meten que te cagas, ¿eh? No sé qué arma llevan. Pero meten que te cagas. Se pasa de la piedra fallo, aposta. Será cabrón. Que no te vuelvo a meter, ¿eh? Me cago en el copón. No voy a avanzar mucho que el francotirador. Es esto, ¿no? Sí. Es grandecita, ¿eh? No es de las pequeñas, pequeñas. Ah, sí, es de las pequeñas. Voy a recargar. Bueno, pues ya que la tengo tan a huevo, pues la voy a coger. No. A toque de piedra. Cargada. Venga, vamos a recargar con todos. Yo creo que no saldrán ahora a dispararme. Me estoy poniendo aquí sin cobertura ni hostias. Oh, están para allí. Oh, suena ahí a un robot de estos gordos, ¿no? ¿Esto tiene cobertura aquí? Sí. Míralo. Esto no llega, ¿no? No. ¿65%? Bien. Me ha devuelto 0,50 céntimos de la reserva de XCOM 2. Joder. ¿Y eso por qué? Mierda, no le veo. Sí. Ahí va. Ahí va, creía que estaba más cerca, joder. Si los avanzo más. Puf. Pues se las va a llevar dobladas, ¿eh? El pesado. Yo lo reservé en Instant Gaming también. A lo mejor me devuelven a mí también otros 50 céntimos. A ver. ¿Dónde está? Aquí. A lo mejor no le disparan a él, pero bueno. Ah, eso lo sabía, lo que dices tú, frutos. Vale, estoy pensando a ver si podría grabar, a ver si me daría tiempo a grabar un capítulo. Porque si sale mañana por la noche, a lo mejor mañana por la noche puedo grabar un capítulo, el primer capítulo. Me cago en... Tengo que matarle, tío. Tengo que matar al pequeñín, tío. Es una puta mierda el escudo ese, macho. Voy a matarle. ¡Oh!
Uy, va. No, no. Ah, es verdad, sí, se ha quedado en guardia. Bueno, ha fallado, menos mal. Yo quiero este arma de plasma, tío. ¡Oh! Otros. Me cago en. A ver si puedo dar a estos dos. Perfecto. Pimba. Vale, fuera escudo. Eso es lo que yo quería. Y con este. Pues puedo reventar aquello. Porque a los tres no les doy, ¿no? No. Pues le doy a aquel. No sabrán. Pedazo de capítulo que te va. Sí, me da igual. Si realmente los que quieran ver este juego les va a dar igual lo que dure el capítulo. Lo van a ver. Aunque sea saltándose cachos y tal, pero al final lo van a ver. Realmente, porque por las visitas que tiene son muy pocas. Los que ven esta serie son porque realmente les gusta el juego, ¿sabes? ¿Dónde está el otro allí? O sea que si me quedo aquí, yo creo que le veré, ¿no? Sí. 90%, qué bien. ¡Ole! Le maté, qué bien. ¿Sabes cuánto te queda para el final? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Todavía tengo que descubrir la nave, que no la he descubierto. Oh, no sé dónde le he dado. Ah, Feten, ahí está muy bien cubierta. ¿Quién era? Era Frutos esa, ¿no? Ahora sale y le pega un tiro y le matan. Estaría guay. Por un misclick. Nah, sí, los otros estarán ahí dentro. Cuando salga el 2, sigues subiendo este hasta que lo termines o pasas al otro. Pues no lo sé, no sé lo que haré. No lo sé. Hombre, es que las ganas que tengo de darle al otro son bastante intensas, ¿sabes? Así que no sé, pero sí que me gustaría terminar este. Por eso estoy dando esta viciada. Yo lo estoy disfrutando fuerte, sí. Yo no lo jugaría, pero oye, el juego mola bastante. A mí me mola porque has hecho una pedazo de cacho de partida que flipas. Este en directo y el otro en YouTube. Ya, pero no sé, no sé. No sé cómo lo haré. Pues yo creo que se me ha ido ahí un poco la olla, ¿eh? Metiéndome hasta el fondo. Hasta la cocina. To the kitchen. Uf, menos mal. Ya tengo que escucharles por aquí, ¿no? ¿No? Yo creo que van a estar aquí dentro. A saber, Juan Soldado. Oh, no lo sé. No sé dónde estarán, ¿eh? Bueno, vamos a avanzar a todos hasta aquí.
Yo pensaba lo mismo que la leyenda. Dejas este para Twitch y lo juegas más de relax y el otro para YouTube. Puede ser, no está mal, pero claro. Uy, va, me he desorientado. ¿Dónde están? Oh, me he desorientado un montón. Ah, vale, están ahí. Vale, es que estos están por el otro lado. Qué miedo. Me he colado. O sea, aquí no hay nadie entonces. O está muy quietico. Pues no, no hay nadie. O está y no le veo. A lo mejor está por fuera de la nave. ¡Oh! ¡Hello! ¡Hijos de puta! Voy a hacer esto para quitarle la cobertura a ese, más que nada. Una granadita. ¡No! Le he dado sin querer. No, a uno no le he dado. Joder, le he dado sin querer, tío. Eso sí que ha sido un misclick. Bueno, aún así yo creo que les mato a los dos. Qué rabia me dan estas cosas, ¿eh? 90%. Ay, le he dado al que no era, tío. ¿En serio? ¿En serio le he dado al que no era? No me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. Cien por cien. Muere. Goodbye. Puf. Pues no llego. No llego, tío. No llego. Me cago en... ¡Qué cagada! ¡Qué cagadón! Bueno, pues nada. Bueno... Lo mejor que puede pasar ahora es que me intente controlar alguno. Bien. Pues nada, ni me la juego. 75%. Este es un muerto. El sueño es poderoso en ti. Bueno, de momento no demasiado, la verdad. Aunque tenga un poco de sueño, ¿qué hora es? La 1:30. Quería estar hasta las 2, más o menos. ¡Eh! Bueno. Cabo pesada. Los disparos estándar con el arma principal no hacen que el turno termine si se realiza como la primera acción. Puntería holográfica. Dispara a contener enemigos de dominio encima. Dice la puntería de los ataques. Bah, este está muy bien. Confirmar. Que sí, que vale. Que me la suda muchísimo lo que me digas.
Terror, Guadalajara, muy difícil. Son espíritus libres. Vale, bueno, pues yo creo que voy a seguir con el mismo equipo, que, bueno, no ha ido realmente mal. A lo mejor cambiarme a este. Es que dos pesados. No me gusta llevar dos pesados. No, le voy a cambiar. Y me voy a meter a un asalto. Bueno, a un asalto, al único que tengo activo. A este. Bestia, yo le quiero poner una armadura de estas completa, tío. ¿Por qué no me deja? Molaría mucho más, tío, que no con eso, tío. Es que eso no da la sensación de que es una armadura tochísima. Voy a ponerle el lanzarcos, que nunca se sabe. Iniciar. Vende cositas. Ah, bueno, sí, también podría haberlo hecho. Va, qué maldad. Iniciar salto. Vámonos. Para esta misión vamos a aterrizar en A ver, México. un momentito. Una serie de denuncias inquietantes indican que los alienígenas están atacando abiertamente objetivos civiles en una gran ciudad. Oh, ¿qué me dice esto? El Rubius ha subido un vídeo. Madre mía. ¿Qué ganas tenía yo de ver un vídeo del Rubius? No sé si porque estoy suscrito todavía, Jefe la verdad. central, aquí Big Sky, confirme transmisión de señal. Equipo de intervención cerca del lugar del terror. Aquí seguro que hay crisálidas, tío, y las odio con toda mi alma y todo mi corazón. Strike 1 tiene luz verde. Su máxima Con prioridad todo es mi atacar corazón, objetivos molón. civiles. Es por la mezcla, al ir de mezcla hasta las cejas no deja poner esas armaduras. Ah, es verdad, pues es curiosamente son los dos que llevan mezcla. Estuve viendo el otro día, porque me lo dijiste tú, Fruto, es un vídeo de Alex el Capo de esto, tío. Qué malo es, macho, qué malo es. Hombre, comparado conmigo, que yo soy muy bueno. Pero es que, joder, es que él es muy malo, tío. Es muy malo. Es un desastre de tío. Como chillan, tío. Aquí en la puerta. Oye, me acabo de acordar de que este tío vuela. ¡Hoy va! Toma. Joder, vale que sea su primera vez. Yo entiendo que sea su primera vez. Pero yo vi un vídeo de los últimos, vamos. Y es que el tío iba a saco, ni se ponía cubierto, o sea, directamente le tocaba el turno, pum, pum, disparar, 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 de donde estuviera. ¿Qué más da? Tengo segundo. Tengo segundo, qué bien. Chuchi, chachi, chuchi, digo. Veo a otro. Ah, vale, está allí el otro.
Hay civil aquí. Igual le tiro una granadita para asegurar. Desde aquí le veré, no lo sé. Sí. 65, 65. Voy a intentar con aquel. Mierda. Joder, un 65% son muchas posibilidades, coño. A ver, frutitos. Márcatelo. Márcatelo, venga, un 48. Te lo estaba dejando a ti, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Iba sin espera, que Tony Frito hace mucho. Realmente, realmente me lo decís muchos. Que Tony Frito, Tony Frito. O sea, Tony Frito mola, molan los CEM y tal, pero realmente no son tan buenos como parecen. Sí, son útiles, pero para mí es mucho más útil un soldado. Por ejemplo, el francotirador le da 10 millones de vueltas a este. El asalto, para mi gusto, también le da bastantes vueltas al CEM. Este no llega ni de coña. No sé, vamos. A mí me gustan más los soldados que los CEM. El CEM lo llevo, pues yo qué sé, pues porque llevo uno. Me decía, y no me acuerdo que me lo dijo el otro día. Hazte otro CEM, hazte más CEM. No, ni de coña. Es una cagada. O sea, llevar uno ya me parece más que de sobra. ¿Se ha curado? ¿90%, 60 crítico? ¡Hala, tío! ¡Qué poco le he quitado! ¿Y por qué no le veo con este? No, con este no llego, ¿no? Ni de coña. Pero cómo jugaría una abuela. Eso me ha gustado. Mira, ¿sabes qué te digo? ¿Quién dijo miedo? Le voy a disparar aquí desde su cara. Desde su cara a su cara. Toma. Uno menos. Uno menos, tío. Qué cachondo, Tony Frito. Puedo volar, recuerda. Sí, recuerdo. Pero claro, puedes volar, pero si yo te pongo aquí ahora a volar, pues claro, es de. ¡Coño! ¡Plato! No sé si entrar para acá. O venirme hacia acá. Joder, la verdad es que no lo sé, ¿eh? Es que es. Estas misiones no me gustan, tío. Son demasiado. Demasiado grandes los mapas estos, yo creo, ¿no? ¿Verdad o no verdad? Se dice mucho un amigo mío. ¿Es verdad o no verdad? ¿Por allá son un muerto? Siempre acabamos hablando de otro youtuber en mis directos, pero bueno, no sé. A mí al principio me gustaba Alex el Capo. Bueno, realmente me sigue pareciendo un tío que comenta muy bien. Pero para empezar, no me gusta nada cómo trata a sus suscriptores. Pero, o sea, me parece que los trata muy mal, va muy sobrado. Y luego es eso, que sí, bueno, puede ser que algún juego se le dé bien, pero de media se le da, se le dan bastante mal.
Sí, a lo mejor el Isaac, ha jugado 18 millones de horas, pues al final se le dará bien. Pero de primeras yo diría que se dan mal. No, no, o sea, no se fija, no presta atención, no. No sé, va. No sé, no sé si será porque le suda los cojones y es lo que quiere, grabar un vídeo lo antes posible y ya está. No lo sé, pero bueno. Me da esa sensación. Yo me pica el de Witness por él y eso que se lía con los puzzles muchísimo. Y el Slime Rancher le moló a una amiga solo por las tonterías. Es como lo mola más. Es como, claro, es que. Es como lo es un tío súper molón. Vale, vamos a ver. Este voy a poner por aquí. Bueno, primero, voy a abrir la puerta. Que por aquí había jarana, ¿no? Oye, ¿no me deja abrir la puerta o qué? Ah, que ya le he movido a ese, ¿no? Ah, claro, que solo me queda mover a este. Pues aquí. Dile que se ponga con el portal 2 contigo a jugar. Sí, claro. Seguro que me hace caso, que ni siquiera estoy suscrito a su canal. Los sacamanteca. Hostia. Hostia, frutitos. Mira dónde le tienes. Pero vamos a intentar quitártelo un poco de encima, anda. Vale, si yo me acerco aquí. Bueno, vamos a darle primero con Pedra. 94%. Vale, quiero que se me acerque a este, que yo creo que le puedo pegar dos tiros. Uno. Ya con el siguiente tiro yo creo que le mato. Aunque igual no me conviene. Y me conviene más pegarle a ese. Joder, que está aquí con dos civiles, tío. Ah, frutitos. ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, y el segundo ya lo clavas, otro 37%. Ahora has quedado sin munición. 100%. ¡Ah! Y con la pistola, con dos cojonazos. Correr y disparar. Es que como haya más gente por aquí, me la van a liar. ¡No! ¡Hostias! Civil salvado. ¡No! Dios mío. Ese tío está muerto. No me quedan movimientos. Ese tío está muertísimo. Muertísimo.
Gracias, chavalín. Me la suda bastísimo tu vida. Inmune. Envenenado. Buah. Hostia, igual sobrevive y todo, ¿eh? Va por el civil, ¿eh? ¡Oh! ¡Sobrevivido! Frutos, esta es la tuya. Tú. Vente para acá. ¡Joder! Encima salvo a uno. La potranca. ¿Tú llevas granada? Llevas granada. Como me gusta. Como me gustan las granadas. ¿Veis? Es que la armadura es fundamental, tío, pero fundamental. Piña va. Pipa. Toma por culo. Joder, con la pistola me está cargando aquí a media pantalla. Quedaba uno por ahí, ¿no? Por ahí. Voy a recargar, voy a reorganizarme un poco. Ahí viene. Se ven disparos. Vamos a curar a este. Madre mía. Joder, pues tampoco le han quitado mucho, ¿eh? O sea, la situación en la que estaba, yo es que le daba por muertísimo. Y la verdad es que... La verdad es que, joder, bastante bien, ¿eh? Bastante bien acabado. A ver. ¿Dónde andará? Anda, andará. Vale, vamos a movernos aquí, a recargar. Madre mía, el licántropo. Pues no ha tenido suerte ni nada el colega, ¿sabes? Más suerte que un jibao. Pedra. Toma. Toma, Pedra. Oh, otro. Es otro distinto ese, ¿eh? Me ha parecido que tenía, estaba lleno de vida. Oh, el zombie. Tony Frito, dispara. Joder, tío. No rompe la puerta, rompe la pared entera, ¿sabes? Directamente. ¿Qué más da? Ah, no, pues no, pues es la misma, ¿eh? 85%. La venganza será terrible. Vamos, licántropo, dale. Toma. Toma. Madre mía. A ver, ¿cuánto tiempo he herido? Ni siquiera está herido, ¿sabes? Ni siquiera está herido. Armadura titán, tío. Mira, ha vuelto a subir. Cohete triturador. Dispara un cohete que provoca que todos los enemigos acertados reciban más 35% de daño por todas las causas
Durante los próximos 4 turnos. Dispara una ráfaga que inmoviliza el objetivo y concede un disparo de reacción contra él. Esto. Es que yo eso no quiero confirmar. No quiero hacer menos daño, tío. Yo eso, el pepino lo tiro para hacer daño. Venga, pruebas sí. Joder, lo he hecho nada más empezar el directo, las pruebas sí. ¡Coño! Sin el don. Me cago en el copón. Me cago en el copón. A ver, bueno, sabemos que esta lo tiene. El don. Añadir soldado. ¿A quién puedo meter? Bueno, yo creo que este... Este tiene un don. El licántropo. Añadir soldado. ¿Ves? Los que no lo tienen ya no me deja directamente darle. Bueno, de momento esos dos. Plasma pesado. La investigación y el Firestone en 7 días. ¿Qué ha pasado? Pero, ¿qué has hecho? ¡Apágalo! No toquen nada. Podría ser lo que estábamos esperando. Se está haciendo pedazos. ¡Apáguenlo ya! Podría destruir toda la base. ¡Nine! Denme tiempo. ¡Nine! Vamos, esto es un mega radar. Nuevo objetivo, interceptar el ovni supervisor. Construir el Firestone, correcto. Interceptar el ovni supervisor y asaltar el ovni supervisor estrellado. Enlace hiperonda, preparativos finales. Misiles avalancha, uff. Misiles avalancha es una puta mierda, ¿sabes? A ti no te puedo poner, Juan Soldado. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Uf! Ah, no, lo he perdido, ¿no? Me lo ha reventado. Asalto, hostia, un asalto necesito, ¿eh? 4 científicos, 4 ingenieros. Uf, un asalto me vendría muy bien. Y ya que no me dan pasta, científicos e ingenieros. Argentina. Vamos a poner asalto. Es raro que no hayan sacado una serie porque esto da para 1 o 2 temporadas. Bueno, está la serie esta de... ¿Cómo se llamaba? Había una serie también que era de matar bichos de estos y... Era del estilo. O sea, no era con unos soldados de élite. Pero era por el Falling Skies. A ver. Aquí me sobra este. Eliminar. Tengo un apoyo pesado, francotirador, ZEM y apoyo. Me falta Burp. Burp, el granuja. Salto con la reválida.
Ah, tío, aquí los que mueren, mueren. Yo lo siento, pero es así de cruel. Iniciar salto. Ya aparecerás en el 2. En el 2 aparecerás, tú no te preocupes. Pero aquí, joder, yo te di la oportunidad igual que a Vicentín, tío. Vicentín encima se lo marcó. Y también ha muerto y no ha vuelto. Por aquí... Ay, va, si estamos aquí en una azotea, ¿no? Qué guapo, chaval. Joder, ya. En guardia, tío, en serio. A ver si me lo marco. Ay. Voy a cargar el contenedor ese. Sí, pero me la suda. El de mezcla. Lo sé. Vale. Voy a ver si me dispara. Correcto. Lo sé. La febre. Toma. 100%, 65 de crítico. Fija hasta 10 de daño. 0% de crítico. Vale, no me quiero arriesgar. Voy a intentar darle un crítico. Mete un robot de esos que ocupa el puesto de un personaje. Queda un sectoide, que está aquí. Aquí hay un sectoide. Vale. Y tú, como último movimiento, te voy a poner aquí. Pedra. Pedra. Yo creo que suba a comandante, ¿no? A coronel. Coronel Pedra. Hasta luego. ¡Uf! Fallado. Ahora sí. El que has fallado ha sido Frutos. Raro, ¿no? Si nunca fallas. A ver. No quiero avanzar mucho todavía. Es que no será la primera vez que la cago por eso. ¿Eh? ¿Dónde está? Me cago en el copón. ¿Dónde estaba, tío? Mira mi nave. Ja. Qué guapa, tío, me gusta. ¿Dónde estaba, tío? He visto a uno. No sé dónde. ¿Por aquí? Claro. Toma. Bien, coño, bien. Pedraíta. El Team Pedrafruit. ¡Hoy va! No quería darle a este. Joder. Joder, me cago en... No puedo, tío. Yo quiero ponerle aquí, pero no me deja el juego.
¿Veis? Es que no me deja. Yo en cuanto que lo pongo aquí, me baja abajo. ¡No quiero, joder! ¿Veis? No puedo, no puedo, tío. Esto me da mucha rabia. No puedo ponerlo aquí en esta casilla, tío. Es que no me deja. Me cago en... ¿Veis? Es que... No me deja. Ah, muy bien. Y no le veo desde aquí. Ah, en fin. Joder, le hago dos solo. No, no me dejaba, es que no me dejaba, tío. Dale, por Dios, que viene. Uf, menos mal. Este arma mola un montonazo, ¿eh? ¿Le he dado? Sí, ha muerto. Ahí va, será cabrón. Se ha dicho que intenta retirarse. Si se retiran... ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé. 100%, tío. Ya está, ¿sabes? O sea, es que te ponga ahí 100% es decir, venga, vale. Hasta luego. Contenedor avistado. Ah, vale, por allí. Voy a recargar. Granada. No tengo tantas granadas ahora, ¿eh? Voy a recargar. Y con este también. Me está doliendo un poco la garganta. No gusta eso. No ha habido movimiento. A ver. Se Holgein is now following you in. ¿Qué tío? Has intentado desuscribirte y volverte a. O sea, un follow y volver a seguirme. Para ver si salía el mensajito, ¿no? Qué tío. Pues ya has visto que no. Tiene que haber recargado y no haber hecho la tontería que acabo de hacer. Bronca, eso es cabrón, pero al revés. Mira, ahí hay otro, ¿eh? Ya ves. ¡Uh! Cuidado, que bien he hecho poniéndome en guardia con la pistola. ¡No! Llegaré. No llego. Bueno, a este sí le llego por lo menos. Pimba. Hello. No, a ver cómo es. Buah, ni de coña. Nada. ...85% y 60. Bueno, bien, le he dado, le he dado. A
A ver, tú estás aquí. Ah, tú estás bien. 78%. Vamos, dale. Me he quedado sin munición con este, ¿eh? ¿Veis? Voy a ocultar aquí. 96%. Yo le mato. Joder, le dejaba 2 puntos, tío. Frutos. Es tu momento. Como falles, tío. Buah, menos mal. Me va a pegar un tiro a Tony Frito, que se va a quedar, vamos, rosa. Nos has matado aún en la letrina. Uf. Lo primero, y es ponerle a este el Fusco. A ver, ¿llegaré? Yo creo que no. Llego, oh, llego a todos. Pues nada. Si pudiese tirar una granadita. Este no tiene, este sí que tiene. Y este sí que llega ahí. Vamos a ir quitando coberturas. Vale, correcto. ¿90%? Joder, solo 4, tío. No puedo llevarte a la izquierda con el bazooka, porque si te muevo, no puedo usar el bazooka. El bazooka solo lo puedo usar si no te muevo. Me la tengo que jugar a que se mueva a por mí. ¿Ves? Desde aquí, ahora el siguiente turno sí que podría usar el bazooka. ¡Oh! ¡Qué buenísima! ¡Joder! Es que lo bueno que tienen los pesados es que a los bichos estos así metálicos y tal les hacen más daño. Trasmarcado. ¿Ves? Munición hit. Concede más 50% de daño contra enemigos robóticos. Esto es. Bueno, mira, tú no lo tenías todavía. Y esto es. Concede un segundo disparo de reacción si se está en guardia y si acierta el primer disparo de reacción. Nah, es que tú tienes muy mala puntería, tío. Y con los disparos de reacción te baja la puntería más. Nada, confirmar. A ver, cuartel. Ver soldados. ¿Todavía no me ha llegado o qué? Ah, sí, mira, este es. Patricia García. Joder, es que es un capitán ya directamente, ¿sabes? Concede más 5 defensa por cada enemigo a la vista. Esto, los reflejos. Dispara un tiro que hace huir a los enemigos de sus coberturas. Fácil de dar con él, pero hace un poco de daño. Vale, pues está.
Este está que te cagas. Patricia García, es argentina. Venga, un poquitín más y... Pánico en Egipto. Joder. Disponible para la fundición plasma pesado. Disponible para la fabricación cañón de partículas. Hostia, disponible para la fundición plasma de Visp. Plasma de Visp. Cañón de partículas. A ver, las aplicaciones de nuestra tecnología basada en el plasma permiten la creación de un haz de partículas explosivo capaz de liberar una energía concentrada jamás vista. Su dispersión del calor puede resultar muy peligrosa para un soldado sin modificar. Pero el traje ZEM es capaz de acomodar los sistemas necesarios. ¡Oh! A ver. No. ¿Cómo se llamaba esto? Láser de dispersión, no. ¿Cómo se llamaba, tío? Blindaje, cañón de riel. Yo creo que este es el mejor arma. Así genérica y tal, que pueda llevar cualquiera, es esta. Pistola de plasma, nada, láser pesado. No sé dónde está, tío. Paladín. Ni el máximo, no sé dónde está. Pues no sé dónde está. Iniciar nuevo proyecto de investigación. Cañón de plasma, armadura fantasma. Venga, una autopsia. Deflotador. Esta es otra variación de un espécimen identificado anteriormente, el flotador pesado. Como puede ver, los alienígenas han hecho avances sustanciales en los sistemas protectores y armamentísticos de que dispone la criatura, al tiempo que han eliminado algunas de sus vulnerabilidades. Un combatiente extremadamente peligroso. Joder, quiero construir el puto Firestone. Preparación avanzada. Vista nuestra mayor comprensión de los materiales, creemos que seremos capaces de desarrollar procesos que reduzcan significativamente los tiempos de preparación de nuestras cazas y unidades Visp. Bah. El Visp ese no lo llevo nunca. Berserker. Los soldados llaman a esta bestia el Berserker. Aunque comparte la misma estructura que el mutón, y por causas que aún desconocemos, el Berserker parece poseído por una intensa sed de sangre y demuestra pocos escrúpulos por su propia seguridad. Refuerzos alienígenas en camino, comandante. Mierda. En guardia, tío. ¡Oh! Ahora, tío, fallo, me cago en... ¡19, chaval! A ver, burp. ¿Este es burp? Sí. Ponte aquí, que te disparen. ¿Da? 100%. Joder. Me muevo a la posición.
Joder, no le veo con ninguno, tío, en serio. ¿Y con este? Con este sí. Plup. ¿Cómo se nota la altura, eh? Joder. Eso por moverte. ¡Bum, bum, 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 bum! Le hemos dado con todos. Le hemos dado todos. Joder. ¿A quién le habrá contado la kill? Uy, pedra. Este ya le tengo. Le he recuperado vivo. Ah, no, no es pedra. Sanaya, Hirosu. En realidad no lo quiere matar con Hirosu. Prefiero matarlo con pedra. 79%. Es que no me la juego. Ya está, ¿sabes? Es imposible fallar eso. Eso sí que es totalmente y física y matemáticamente imposible de fallar. Hirosu. Es que Hirosu llega hasta aquí. No, se va a envenenar. Inmune. Y aquí no parece que haya nada, ¿no? Madre mía, ¿dónde va? Evaluación automática de amenazas. Que no, hombre, que yo soy más delicado que todo eso. Un trabajo excelente, comandante. No nos llegan más que ceros de ese dispositivo. Parece que ha logrado detener la secuencia de ejecución. ¿Ahora qué? Tenemos un nuevo objetivo. Lo único que debemos hacer ahora es asegurar la zona y eliminar a los enemigos restantes. Pues nada, pues vamos a ello. Yo supongo que aquí habrá alguno, ¿no? Estará el comandante o el jefe o yo qué sé, o algo de eso. Pues igual me llevo un tirito, ¿eh? Ángel de la muerte, un logro mandado. ¿Dónde está el otro? Uf, súper lejos. Nada, pues se lo dejo a Juanito Banana. Yo confío en que por aquí haya alguien. Pedra va a recargar. Hello. Teníamos todo en contra en esta ocasión, pero aún así hemos logrado salir airosos. Los tres prisioneros restantes han sido rescatados, y si tenemos suerte, puede que hayamos encontrado unos nuevos reclutas para XCOM. ¿Ah?
Otro logro. Las furias son nuestras. Otro día, otra misión con éxito. Un gran trabajo, comandante. Chupao. Seguiremos en contacto, comandante. Bueno, pues yo creo que... Que la presión encubierta no me apetece nada hacerla ahora. Lo que permite a los alienígenas ejercer control mental sobre varias víctimas a la vez. Por desgracia, al utilizar a Annette para atacar a XCOM, el estrés le provocó una lesión importante en el tejido nervioso. Nunca recuperará esta habilidad. Quedan 4 días para el Psy. Que de verdad. Excelente. Estamos ansiosos por ver sus progresos. Clash. No, es que lo voy a dejar aquí. Voy a guardar partida y lo voy a dejar porque... Porque si no se me va a hacer muy tarde. Estas son fáciles, pero son largas. Hay que asegurar la zona mientras nuestro agente se encarga de los datos. Nuestro agente estaba en posición para transmitir los datos. A ver. Cuando las fuerzas de Exol llegaron a su zona de operación. Hay uno aquí. El codificador está ocultando. Ah, no, esto es lo que hay que defender, ¿no? Pero si Exol logra piratearlo, localizarán el transmisor. Y si piratean ambos, no podremos recuperar los datos intactos. Ahora son dos los que hay que defender. Codificador asegurado 3, ubicación asegurada. Está aquí. Bueno, voy a guardar aquí. Y lo dejo por aquí. Madre mía, ahí le hemos pegado un buen empujón, para que veáis. Uy. Oh, madre mía, ha molado este también. No ha sido tan épico como el ataque a nuestra base, pero bueno, también hemos visto cositas nuevas. La nueva armadura, nuevas investigaciones, lo de los Psy, tío. A ver si, joder. Es que necesito un Psy para poder pasarme el juego. Necesito un psíquico. Es que lo necesito. Es que si no, hasta que no lo tenga, no puedo pasarme el juego. Pero bueno, yo supongo que la tía esa será psíquica. Entiendo. Así que bueno, mañana toca Project Ozone. Un capítulo que, bueno, está bien y mal, porque me llevo un chasquete, pero bueno. Mañana lo veréis. Así que nada, muchísimas gracias. No sé si resubiré este, porque la verdad es que es un montón de horas. Bueno, sí, lo subiré por si alguien... Sí, por si alguien se ha perdido algo y tal, por si lo quiere ver. Pero bueno... Tampoco me cuesta nada resubirlo. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado. A las 7 personas esas que quedan ahora mismo. Yo me he perdido también toda la diversión. Sí, la verdad es que sí. Has llegado prácticamente al final. Tenemos un equipazo ya, ¿eh? Yo creo que podemos pasarnos el juego tranquilamente y sin sufrir demasiado. Deberíamos. Yo creo que tenemos equipazo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nada, pues nos vemos en el siguiente directo o quizá el viernes. El viernes posiblemente hago un directo del 2, del XCOM 2. No lo sé. Es que no lo sé. Si al final lo subiré en vídeo o en directo, no lo sé, ya veré. Depende de las ganas que tenga. Seguramente mañana lo pruebe por la noche. Posiblemente lo pruebe por la noche. Y si tengo muchas ganas, pues le doy en directo, a lo mejor pongo una votación, no sé, ya veré. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta mañana, a dormir.